la camisola de tu equipo favorito, pero vives en el interior del país o en el extranjero, o simplemente no tienes tiempo para ir a comprarla, nosotros te ayudamos. Jersey Delivery. Escríbenos al 5624-6053, 5624-6053. Jersey Delivery, acercándote a tu pasión. Tiene muchos factores de beneficio para la salud. Disminuye el colesterol. Contiene grasa más digerible. Es antialérgica. Recomendada para las personas intolerantes a la lactosa. Digestiva y muy nutritiva. Contamos con los mejores productos del mercado. Yogur de diferentes sabores. Queso y leche de cabra en Aprisco del Sur. Contáctanos al WhatsApp 3007-6735 o síguenos en Facebook y en Instagram como Aprisco del Sur. Cuida tu salud con nuestros productos. ¿Está cansado de alquilar? Lucha por algo que sea suyo. Ahora vecinos de Amatitlán y Villanueva, vengan a conocer Residencial de San Juan en Amatitlán. Estamos en el kilómetro 28 carretera Pelín, a únicamente 4 minutos. Estrena casa o apartamento con enganche fraccionado, cuota baja, aparte su casa con únicamente 1000 quetzales. Escríbanos o llámanos al 2292-3049 o al 4040-5098. O al correo electrónico ventas ririnmobiliaria@gmail.com. Residenciales San Juan en Amatitlán, a 4 minutos de carretera Palín, por el legal. Ellos nos cuidaron cuando fuimos niños, ahora nos toca a nosotros. Lista abuela, ya podemos estar más tranquilos. Gracias, mi hija. No bajes la guardia, estés donde estés, protégete y protege a los demás. Mantén la distancia física, lávate las manos constantemente, usa la mascarilla. Política Preventiva de la Seguridad Social en Guatemala, IGS. Hola amigos, mi nombre es Carmen Guevara, jugadora de Cremas Femenino. En esta ocasión me dirijo a ustedes para hacerle la cordial invitación que se unan a participar a una rifa que se dará para fondo de 15.000 quetzales para una operación que debo realizarme de ligamento cruzado y así poder regresar al deporte que tanto amo, que es el fútbol. Con la ayuda de Dios y con la ayuda de ustedes poder salir adelante. Habrán unos bonitos premios, el valor del número es de 25 quetzales. Espero contar con su apoyo, que Dios derrame abundantes bendiciones sobre ustedes y un fuerte abrazo.
Pues terminó campeón Comunicaciones, ya usted conoce la historia de lo que sucedió en ese compromiso. Para tocar Municipal, será Carlos Humberto Ruiz y Maximiliano Cayorda, los dos que se preparan para tocar en el equipo Escarlata. Todo listo, Edgar Galindo, con la transmisión, con el relato, con la emoción del fútbol en esta gran final. Todo está preparado para el inicio de los primeros 45 minutos. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido a esta transmisión. Walter y a todos, buena tarde. Ahí está el hashtag, la etiqueta para que interactúen con nosotros a través de las redes sociales. A tocar la pelota, Municipal a defender el sector sur, Comunicaciones. 1-1 fue el resultado en el partido de ida. A menos de 48 horas de que finalizara este encuentro, se disputa el juego de vuelta de la serie por el título. Torneo Apertura 2014. Juan Carlos Guerra se percata de los últimos detalles. El Pecho Cayorda y Carlos Humberto Ruiz rueda el balón. Todo un país unido por este maravilloso invento del hombre llamado fútbol. Y dividido por un sentimiento. Cremas por el Penta, rojos por la 30. Ambiente maravilloso también en este escenario deportivo. Nada que envidiar de lo que pasó el pasado jueves cuando tuvo su turno la afición escarlata. Ahora es el turno del Alba. Escenario colmado en los boletos que fueron disponibles para estos dos partidos. 12.500 para el pasado jueves, un poco menos, de acuerdo a las necesidades y lo que planteó Comunicaciones. Tenemos esta primera acción que ya se marca como falta. Una sola novedad en cada una de las alineaciones. Es Maily García y Luis García están a nivel de cancha. Y por supuesto iremos compartiendo criterios y comentarios a lo largo de esto que pueden ser 90 minutos, 120 o el drama. El lanzamiento desde el punto penal que podría decidir al campeón, como ya ha sucedido algunas veces. Aquí está Comunicaciones en la mitad del campo. Distribuye ya el zurdo jalapaneco Jan Jonathan Márquez. Wilson Clemente Lanín en la novedad. Porque Rubén Darío Morales, repasamos, recapitulamos. Smiley, una lesión de último momento lo deja fuera. Sí, señor, termina con algún resentimiento. Es un problema de aductores y por eso queda al margen de este juego. Viene Kendall, patea el primer palo. La marca era de Marvin Titi Manávila. La única novedad en la alineación escarlata, Luis. Efectivamente, y hay que recordar que la lesión de Jaime Vides permite que ingrese un mediocampista. Bueno, así lo decide que Oseyán, que sea Marvin Ávila. Él está como marcador de punta por ese costado. Llega fuerte por arriba Francisco Joel Benítez en contra del Peto Cayorda. Hay una falta, el tiro libre. Se recriminan los dos. Trata de conversar con los protagonistas Juan Carlos Guerra. Aquí está la falta, fue la línea. Sí, ahí el momento en el cual extiende el codo la línea. Es lo que está reclamando Cayorda después de esa acción. Ha iniciado intenso el partido, apenas tenemos dos minutos, ya una llegada de parte de Comunicaciones por intermedio de Kendall Herrarte y recién esa falta de parte de Lalín y posibilidad para Municipal ya en los botines de Kevin Santamaría. El balón puede ser una jugada práctica durante la semana para el equipo escarlata. La televisión guatemalteca cumple y aquí estamos en la final del fútbol nacional, el partido más esperado. Hay tiro libre que favorece al equipo escarlata hoy en condición de visitante y es el salvadoreño Kevin Santamaría que la va a poner en movimiento. Lo hace cerrado, sorprende a Paredes que regresa bien, recuesta el guardameta, se vio sorprendido el capitán. Hay un problema ahí con Carlos Humberto Ruiz. Cuando trataba de tomar la pelota JJ Paredes, pues bueno, el pescado viene al cierre, resbala y hay un contacto y luego trata JJ Paredes de pararse y nuevamente el contacto con el pescado Ruiz. Luis García del lado Municipal. También Maximiliano Cayorda se acerca ahí a seguir con la protesta, pero al final de cuentas, entre empujones y separaciones, se da al final de cuentas la tranquilidad. El árbitro Juan Carlos Guerra llega, participa también Wilson Lalín, Jan Márquez y el caso de Bradburn. Bueno, ahí estamos viendo la repetición de lo que sucedió en esa jugada. Primero, lo inteligente que es Kevin Santamaría, porque esperaba el guardameta JJ Paredes que viniera a un centro y que por ahí buscara Municipal un cabezazo. Santamaría se anima a un remate directo hacia el marco y es ahí donde sorprende a JJ Paredes, que tiene algunos problemas para quedarse con el balón. Luego el choque con el pescado y ya todo ese intercambio de palabras que se dio entre el capitán de Municipal y el capitán de Comunicaciones. Se acababan de dar la mano en el sorteo, pero esto ya es el clásico, se vive con intensidad. Aquí está José Manuel El Moyo Contreras. Recuesta bien para que venga ahora el apoyo de Jan Jonathan Márquez. Tocó Kendall Herrarte, Castrillo sale largo. Va a buscar el panameño dentro del área. Aquí está el pana Blanco, no hay fuera de juego. La tiene nuevamente el Tigre Herrera, topó en el área. Media vuelta el remate. ¡No!
Comunicaciones. Y si es crema, grite, lo gana y el Albo 1-0. El Tin 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 Herrera la manda al fondo, el mexicano. Iniciando el partido, 4:30. Apareció el pana, no había fuera de juego. La aguanta y después la toma. Aquí me queda la duda. El pana toca hacia atrás y luego viene el remate del Tin Herrera. La pelota desviada en el camino y se va al fondo. No puede Morandi. 1-0, así se está escribiendo la final. Gol tempranero y vaya, y si no favorece ese desvío del balón en el toquecito que hace Agustín Herrera. Termina venciendo al guardameta Santiago Morandi, que se estira cuán largo es, pero al final ya no logra hacer contacto con el balón y en menos de 5 minutos Comunicaciones ya está ganando el partido 1-0. Vamos a ver la repetición en la jugada porque por ahí me queda la duda de si existe el fuera de juego, no en el primer desprendimiento, sino es cuando regresa Blackburn, que puede existir un fuera de lugar. Comunicaciones sigue buscando, está ganando el partido y quiere sentenciarlo de una vez. Aquí viene el pana Blackburn, va por arriba, descuelga Morandi, la tiene ya el guardameta de Municipal. Las reacciones después de la anotación, Smiley García sale con todo el banquillo de la gente de Comunicaciones a celebrar, se mete directamente ahí donde está el área técnica junto al profesor William Fernando Coito Olivera, se abrazan, pero pide calma porque esto apenas inicia, por eso la celebración del equipo de Comunicaciones. Del lado rojo, Luis García. Con las manos en el rostro, el técnico del equipo de Municipal, el profe Manuel Queocellán, ahora analizando cómo replantear ya de pronto este compromiso. Adelante, Edgar. 2-1 en el marcador agregado, ha pasado al frente en la serie de Comunicaciones. 1-1 en la ida, ya la anotación de Agustín Herrera aquí va. Esa no, ¿eh? Aquí estamos claros, Edgar, que no hay fuera de juego. Aquí trata el jugador Agustín Herrera de frenar el balón. Esto no es un rebote. Y bueno, el asistente del lado de la preferencia, el señor Gustavo Mejía, dejó seguir. Después la media vuelta del Tin Herrera, la pelota termina dentro, ya gana Comunicaciones. Sí, ahí el desvío desafortunado de parte del defensor que termina cambiando la trayectoria del esférico y el gol para los cremas. Ahora el Municipal quien está atacando. Y se defiende Comunicaciones con este despeje de Kendall Herrarte, alejando el peligro. La manda por un costado y viene situación en el saque lateral. Toma distancia ahora Marvin Ávila. Aquí la juega de manos Marvin Tomás buscando al Peto Cayorda. Intenta ponerla contra el piso, no llegó el Pescado Ruiz. El pana Blackburn trata de aguantar, le sacó la pelota a José Carlos Pinto. Ahora es Marvin Ávila pegado a la línea, la barrida que llega de Jan Jonathan Márquez. Saque lateral nuevamente para Municipal. Cremas Rojos TV es para que interactúen, para que reporten, para que comenten esta final con todos nosotros. La señal de Canal 3, el Super Canal y el 429 DirecTV llegando a la Unión Americana. El Tin Herrera la tiene, jugó ya Rolando Blackburn. El cambio para que venga ahora Cristian Jiménez, lo cambiaron de costado, pelota dividida. Llegó con todo Carlos Fernando Figueroa, el árbitro considera. Hay una falta que favorece a Municipal. Hoy Cristian Jiménez puede jugar indistintamente las dos franjas. Se mantiene ahí como marcador de punta por izquierda. Dicen que es más lateral derecho. Hoy Marvin Ávila es el que sustituye al lesionado Jaime Vírez. El tiro libre detrás de la pelota está ya el salvadoreño. Aquí la viene poniendo Kevin Santamaría sobre el área sin ningún problema. Se cuelga del balón JJ Paredes. Sencillo lo del guardameta para dar seguridad en el fondo en su equipo después de la anotación. Comunicaciones tratando de ordenarse en la cancha en estos primeros minutos que ya son 8. Los cremas han sido los claros dominadores en el partido. Comunicaciones busca su corona número 29, las que ya tiene Municipal. Trata de igualar al rojo en la cantidad de títulos y busca también el quinto consecutivo. Hoy conversábamos en las diversas concentraciones de los protagonistas, tanto con el técnico Manuel Queocellán como Willy Olivera, sobre cómo llegan los dos equipos a esta final y sobre todo el aspecto físico, la poca recuperación que hubo entre un partido y otro. Sí, increíble que menos de 48 horas para que se realizara el siguiente partido este precisamente. Y ahora Comunicaciones está robando un balón. La gana bien Carlos Fernando Figueroa, le queda larga. Tiene que llegar la cobertura ya de José Carlos Pinto. Aquí está el mundialista sub-20. Se apresura el árbitro, considera que hay una falta sobre Pinto, que controlaba, que le ganaba bien la posición.
y será tiro libre nuevamente para el equipo de Municipal, que sufre porque está bajo en el marcador. 9 minutos de partido, 1-0, se encuentra en la final de vuelta, 2-1 en el agregado, prevalece Comunicaciones. Y me parece que Municipal no ha salido del asombro que significó para los rojos la primera anotación. Vemos mucha imprecisión en el medio campo, como Municipal ha ido perdiendo balones en salida. Producto de eso, la jugada que recién finalizó con la falta de parte de Figueroa. Tiene que estar concentrado Municipal, porque ya sabemos de la velocidad que imprime Comunicaciones en los partidos. Y en cualquier momento puede hacer daño con Kendall Herrarte o con Figueroa, que están corriendo por los costados. Todavía no aparece Jorge Aparicio Grijalva ahí en el medio campo, y Comunicaciones en esa zona de recuperación está teniendo algún problema y cometiendo continuamente faltas. Ahora una de Carlos Figueroa y queda de frente Municipal en la oportunidad para empatar el marcador. Está perfilado de nuevo Kevin Santamaría. Uno nada más se para delante del balón y es el Moyo. Salió Paredes y le facilitan el trabajo al portero y capitán del equipo crema, que sale largo, va buscando el Moyo José Manuel Contreras. De nuevo José Carlos Pinto, pelea el Moyo, ya la ganó, va contra el vértice, está solo, por eso quiere colocar el córner, pero lo hace contra la línea. ¡Oh! Le dice el público y el Moyo se apoya ahora con Figueroa. La quiere el Tine Herrera dentro del área, ya llegó también Blackboard. Está Kendall Herrarte, barrida desde atrás, la pelota va hacia afuera. El Chaco dice saque de puerta, el asistente dice tiro de esquina. Peligroso tiro de esquina sobre los 10 minutos. Comunicaciones está ganando el partido desde el 5. 1-0, anotación de Agustín Herrera. Tras un desvío, el balón se fue al fondo de la red. Y ahora, en 10 minutos, el tiro de esquina que es peligroso. Y el dueño de la táctica fija en Comunicaciones es José Manuel Contreras. Y atención, porque ya está Francisco Joel Benítez dentro del área. Y sabemos, Edgar, lo peligroso que es el 28 de Comunicaciones. Este no tiene perfil para meterla con comba, como el gol olímpico que quiso hacer el jueves. Se resbaló además. Por cierto, Comunicaciones mandó a cortar el pasto más bajo, ¿no, Smiley? Sí, lo hizo la misma noche, pidió que se hiciera el corte mucho más bajo. Y ayer a eso del mediodía se estaba realizando el recorte para tener similitud a la cancha rápida del Cementos Progreso. Eso es lo que pretendía el cuerpo técnico, un centro del Moyo Contreras que no llega a la posición de Rolando Blackburn. Va peleando el Moyo, reclamaba en una mano, la pelota deriva a la posición de José Carlos Pinto. Ya juega Municipal desde el fondo, le cuesta salir, no tiene profundidad, no tiene verticalidad, la perdió. Ahora Municipal en esa zona con Carlos Castrillo. En la dividida metió el cuerpo Márquez con falta. No le gusta al público la decisión, pero por el momento ganando en esa zona Maco Rivas. Aquí vemos la repetición de la anotación que tiene ganando a Comunicaciones. Sí, ahí el momento en el cual se da el toquecito. Participan tres jugadores. El primero es Rolando Blackburn, luego Kendall Herrarte y finalmente el remate hacia la portería del mexicano para la anotación de Agustín Herrera, al 1-0 en el partido. Para la gente que tiene que salir de casa y no se quiere perder detalles de esta transmisión, puede seguirla a través del internet. http://t.co/i1suyzw9y/, para que usted siga este partido a través del internet. Bueno, tal vez si la ponemos ahí en pantalla, digo que es más fácil, ¿no? Pero ya ahí está para que le cuente usted a sus familiares fuera de Guatemala, donde pueden seguir en streaming esta señal de Canal 3, el super canal. Juega ya de manos Marvin Ávila en corto, la dejaba para Trujillo, viene Ávila, buena pelota hacia el área que está rechazando el paraguayo Francisco Joel Benítez. La prolongación llegó de parte de Kendall Herrarte, llega tocando la pelota posteriormente Carlos Figueroa. Hay lateral que favorece a Municipal, que intenta tomar el control del partido. Más fácil para los aficionados que en este momento están pendientes de la transmisión y quieren seguirlo a través del internet, a través del Twitter, @canales3y7. Ahí está la dirección para que usted pueda ingresar y seguir de cerca este partido a través del internet, a través del Twitter, @canales3y7. Ahí encontrará usted el enlace para de inmediato conectarse a través del internet y seguir esta transmisión. Luis, ¿alguien en el gol de Comunicaciones reclamó fuera de juego o todos tranquilos? ¿Luis? Hay algunos de los integrantes del equipo de Municipal que reclaman, que piden, que solicitan que se marque, pues al final un fuera de lugar. Creo que uno de ellos era el número 6 del equipo de Municipal, Pinto, que fue el que terminó desviando. Exactamente, sí. Es el que levanta la mano. Fue el que terminó desviando y le hace esa parábola a Morandi. Ella no llega. Bueno, ya vamos a empezar también a dar lectura a sus reportes, la verdad. Multitudinarios, toda Guatemala pendiente de la señal de Canal 3, el super canal. El partido está animado, intenso. Buscaba ahí
Jan Jonathan Márquez, la juega ya de manos. Kendall Herrarte para el Moyo otra vez. Apareció Márquez, pelota comprometida. Viene forcejeando la link con Carlos Ruiz. La gana bien el defensa crema. Uy, no me gusta el arbitraje. Indistintamente si se la marcaron a Ruiz. Creo que al mínimo contacto se está presionando un poco. Al menos tenemos un contraste con lo que vimos el jueves, ¿eh? Sí, dejó jugar un poquito más el profesor Mario Escobar. Aquí está de nuevo la jugada. Sí, a mí me parece que acá se va frenando el ritmo del juego y es lo que queremos, que finalmente tome ritmo el partido, y para eso tiene que contribuir el árbitro. Reclama muchísimo después de esa jugada el profesor Willy Oliveras. Maya, adelante. Sí, bastante, porque para él y para lo que venía marcando el Moyo no existía falta, y por eso los reclamos del técnico del equipo de comunicaciones cuando se viene el equipo blanco otra vez a la cuidado marca. Que quedó mano a mano Municipal en el fondo. El Tin Herrera enfrentando a Hamilton López, ya lo alejó. Buena cobertura finalmente de Hamilton. La pelota rechazada la viene a recoger Claudio El Manía Alvisuris. Intenta darle salida y pone pase en largo para Kevin Santamaría. Aquí está Municipal en jugada larga. Cerró bien en esa zona, cortando el equipo de comunicaciones. Ahora intenta rechazar largo. Pelota que va de parte de Carlos Figueroa y está habilitado Agustín Herrera. Se quedó otra vez Municipal en el fondo. La rebotó el mexicano. La pedía el pana Blackboard. También llegaba José Manuel Contreras, ninguno de los dos pudo tener recepción del balón porque intentó el Tin Herrera desde la banda, pero la hizo rebotar en el contrario. Bueno, y el rostro del técnico de Municipal lo dice todo, porque hoy, a pesar de que mantienen los tres jugadores en la contención, Sergio Trujillo, Marco Rivas y Claudio Alvisuris, no hay mucha recuperación en Municipal. Sigue siendo, después de 15 minutos de partido, el dominador Comunicaciones, que sobre todo apuesta la velocidad por los costados. Ya vimos que incluso Agustín Herrera se ha tirado un poco hacia el sector de la derecha para tratar de complicar a Pinto, que ha tenido muchísimo trabajo en estos 15 minutos. Manda hacia afuera ahora el balón Cristian Jiménez, ahí lateral, que favorece al equipo de Comunicaciones. Por cierto, fue el estreno del Tin Herrera marcando en clásicos, ¿no? Sí, señor. ¿Sí? La primera anotación para Agustín Herrera en clásicos en el fútbol guatemalteco. Blackburn ya tiene uno, tiene cinco Figueroa, dos con Comunicaciones, cinco Arriola que está en el banco, tres Márquez, dos El Moyo, dos Benítez con el del jueves y uno más Lalín, y Rigoberto Gómez, que no está dentro de la convocatoria, también tiene una anotación en clásico de la plantilla disponible del equipo crema en este torneo Apertura 2014. Sí, de hecho, Rigoberto, el único sobreviviente de aquella final en el 2000, cuando Comunicaciones intentó ser pentacampeón. Mientras que Carlos Figueroa es interesante, porque él fue pentacampeón en el 2006 con los Rojos, y en este 2014 puede coronarse pentacampeón con Comunicaciones. Y sobreviven de esa generación pentacampeona de Municipal Claudio Alvisuris y también Paulo César Mota. Sí, los únicos dos que sobreviven para el equipo Escarlata. Y curioso también que el Moyo Contreras participó de esa final en el 2006 cuando Municipal se coronó pentacampeón. Ahí algunos de los datos históricos para este partido. En el 2000 Comunicaciones tuvo la oportunidad, no pudo ser pentacampeón. En el 2006 sí lo hizo Municipal, y en este 2014 con el 1-0 Comunicaciones está obteniendo el quinto título consecutivo. Agustín Herrera viene en la jugada individual, supera la mitad del campo. Está solo y tiene que aguantar, ya se desprendió. ¡No! ¡No había nada! Le está fallando el tino ahí a don Gustavo Mejía, ¿eh? Era un buen avance de Comunicaciones, ¿eh? Clarísimo que no hay fuera de juego. Se precipita en esa Mejía a levantar su bandera. Parte del técnico de Comunicaciones, creo que comparte tu criterio, Edgar. Para mí que a Willy Olivera no le gusta hasta el momento el arbitraje. Recordemos que en el gol había fuera de juego. Y este que no era, que era un buen avance prometedor para Comunicaciones, lo corta don Gustavo Mejía. Bueno, Oliver Omar Ajuchán, Sergio Velázquez, José Ávila con el hashtag Crema Rojos TV. También desde Quetzaltenango, Edgar Froilán, Esteban Monterroso, reportándose con la señal de Canal 3, el Supercanal, Maynor López, Daniel Cruz, Guille Castillo, Lázaro da Silva, a mis amigos, a mis hermanos allá de T13 Noticias también. La noche la emisión en de 21 a 22 horas. Yo fuera de juego. Sigue entrando gente a la general de la parte sur de este estado. Muchísima gente también reportando la sintonía de Canal 3 a través del Twitter, arroba canales 3 y 7. Ahí mismo en el Twitter usted puede encontrar el enlace para también observar este partido a través del internet. Ahora el intento del pescado.
Era bueno el intento de Carlos Humberto Ruiz. Primer remate a puerta que tiene. La busca desde muy lejos y está concentrado, está metido en el partido. Juan José Paredes no tuvo ningún problema para controlar. Viene Agustín Herrera, jugó para el Moyo Contreras. No está en fuera de juego, va a buscar ahora el panameño Blackwork en la entrada del área. No hay nada, dice Juan Carlos Guerra. Hubo zancadilla de Marvin Ávila ahí en la frontal del área. Guerra venía lejos, Blackwork reclama. Ahí saque de meta. Sí, de inmediato la presión del público, 19 minutos. Y esta puede ser la segunda polémica en el partido. Aquí está la barrida de parte del Titimán, que sí, efectivamente llega tarde Marvin. Y luego hay el enredo de piernas que se da con Blackburn y el reclamo de parte de la gente que pedía el penal. Aunque debo rectificar en esta, que me parece que el que tropieza con Ávila es Blackburn y no Ávila el que comete la falta. Bueno, en la primera impresión me parecía que sí, en la repetición de la unidad móvil de Canal 3. Pues les corrijo ahí, era correcta la decisión de Juan Carlos Guerra, que ahora señala una infracción. El que sí estaba reclamando airadamente es Manuel Queoseñán, que ahora le da alguna instrucción a Claudio Albizuris. Y es que le habla para que venga sobre el costado de la derecha. Ahora manda definitivamente al Titi Van Ávila que tenga proyección con Kevin Santamaría, Cayor y el Pescado Ruiz, que sean cuatro los que vayan al ataque cuando ellos tengan la pelota, le dice Queoseñán. Ahí está el hashtag Crema Rojos TV. No falta en la posterior sobre Kevin Santamaría, la tiene Carlos Figueroa. Balón en profundidad, salió Morán y viene el segundo. El remate se pierde desviado. Agónicamente a un lado del vertical derecho. La gente crema listaba la garganta. Llegó Blackburn con ventaja, ganó en velocidad. Se quedó el fondo de Municipal. Tuvo que salir ahí Santiago Morandi. ¿Dónde pasó esa pelota? Dramática jugada para Comunicaciones. Qué cerca pasó ese balón. Tiene que salir Santiago Morandi porque de nuevo se ve mala defensa de Municipal. Se quedan ahí parados prácticamente. Les gana en velocidad Blackburn y termina casi marcando el segundo gol, que como está este partido podría ser incluso de la sentencia para el equipo de Comunicaciones. Está ganando 1-0. Anotación de Agustín Herrera desde el 5 y de nuevo atacan los cremas. Toma el control de nuevo el equipo crema. Imprecisión en el pase de parte de Agustín Herrera. La quería Blackburn. También de vuelta Kendall Herrarte. Ahora cortó Castrillo en una zona muy peligrosa para Comunicaciones. Le quedaba Cayorda. No aparece el Peto. Está rechazando ahora con este pase en profundidad. Jan Jonathan Márquez. El Moyo le pide calma. Esto era mano. Ya lo marca también el árbitro. Esta infracción. Tiro libre. ¿Qué dice el Moyo, Mike? Que la toque, que no sean trazos largos, es la explicación o la solicitud que le hace a Márquez y que empiecen a tocar el balón. Es la petición del número 10 del equipo de Comunicaciones. Sí, es que la están dividiendo, ¿eh? Sí, otra vez el Tine Herrera la vuelve a perder. Y lo de que Oseyan Edgar ya se ha dado cuenta que el Titimán está desubicado en ese sector como un defensor y por eso la modificación. Ahora ya está corriendo por ese costado el número 7, Claudio Albizuris, y el Titimán pasa un poco más como mediocampista en la posición habitual del Titimán. Las variantes que ya realiza el técnico en este momento en el equipo escarlata. Cartulina amarilla para Kevin Santamaría, ahora para un jugador de Comunicaciones, Smiley. Sí, para Carlos Hernando Figueroa Martínez, porque se levanta de una vez a reclamarle al que ya estaba molestado, el número 10 del equipo de Municipal, porque le deja la plancha, le da un pisotón y ya estaba pintado de amarillo el escarlata, y luego por los reclamos también se va molestado el número 28 del equipo de Comunicaciones. Bueno, ahí está entonces la repetición de la falta, hay dos con amarilla, uno por la entrada, este Kevin Santamaría que acumula para el próximo torneo. Se perderá la primera jornada donde Municipal, de acuerdo al sorteo de anoche. René Ochoa levantó el trapo. ¿Qué pasó? La banderola, algún tipo, yo creo que sí. Algo le dice porque ya lo está llamando. A ver si no termina de echar. Ahora Willy le dice, concentración, quedémonos callados. Es el cuarto oficial el que va. Lo que sí te digo es que hace rato, señores, debe haber un sistema de intercomunicación entre los árbitros, más para este tipo de juegos. No se puede correr el árbitro de extremo a extremo, a todo lo ancho del campo, para que le diga algo al asistente, algo al cuarto oficial, y veremos si toma alguna sanción disciplinaria. Sí, y ya incluso señala el asistente Smiley ahí la indicación hacia el profesor Juan Carlos Guerra, que veremos qué determinación toma. Está buscando algún jugador, no sé si crema o rojo. Al Moyo Contreras. A ver, no, es finalmente Kendall Herrarte, ¿no? Sí, a Kendall Omar Herrarte. Lo ve el asistente y se dice, bueno, es que directamente es con Claudio Josué el Dientes Albizuris.
hubo por ahí alguna discusión, por eso el Moyo le hablaba a Kendall y le decía, pensá, se llevaba el dedo a la cabeza y le decía, tranquilo, sereno, y de allí se da toda la traducción que hace el cuarto árbitro, Osvaldo Aldana, y el asistente número uno, que es el profesor Gafete FIFA, el profesor René Ochoa. Luis García, molestado por parte municipal. Sí, efectivamente, Claudio Manía Albizuris es el otro jugador, Kevin Santamaría, de parte del equipo de municipal, los hombres que tienen cartón amarillo en esta final. Y el más perjudicado con esta amonestación es municipal, porque sabemos del temperamento que tiene el Manía, y además jugando como defensor, queda condicionado el número 7. Viene ahora Kendall Herrarte, ganó línea de fondo, la tiene en el mano a mano con Claudio Albizuris, tocó bien hacia atrás el remate de Figueroa, llegó con pierna izquierda, y el asistente se está amarrando el zapato, ¿eh? Sí, zapato izquierdo para René Ochoa. El arbitraje está muy confuso, y aquí está lo de Albizuris, el porqué de la María. Cae el Moyo Contreras y después viene Claudio Albizuris y ahí está. Uy, pero esto era agresión. Cuando viene Comunicaciones, remate del Tingo. Agustín Herrera otra vez, el mexicano en una tarde inspirada, gana bien en esa posición, aparece en medio de los dos centrales, dejaron una autopista los defensores escarlatas, se acomoda y saca un remate, se quedó Cristian Jiménez a la subida de Figueroa, y el team con gran criterio engancha de derecha, remata de zurda, con borde interno la manda al palo lejano de Morandi, y los cremas se encaminan al penta, ganan 2-0. Muy bien lo de Comunicaciones, aprovechando los errores que tiene Municipal en defensa, que son horrores los de los rojos. Primero lo que hace Jiménez al no poder rechazar ese balón, ni siquiera hacia el saque de manos, ahí aprovecha Figueroa, y luego lo de Agustín Herrera con mucha frialdad. No había aparecido en esta recta final del torneo el TIN, y hoy en el partido clave aparece el delantero y marca el segundo gol en cuenta personal y el segundo para su equipo, y Comunicaciones muy cerca del pentacampeonato. En 26 minutos los cremas están ganando 2-0, compañeros. El gol lo comentamos todos, Smiley García adelante en la parte baja. Inspirado el partido para Carlos Fernando Figueroa Martínez, que ha hecho uso de la experiencia para ganarles espacio al novato, al jugador Jiménez, a Cristian Jiménez, que no ha podido controlar las llegadas del número 29 del equipo de Comunicaciones. Y luego, la manera como Agustín se adorna teniendo el balón, hace el recorte, hace pasar de largo uno de los defensores y luego acomoda de pierna izquierda y cruza completamente a Santiago Morandi. La celebración es evidente de parte de la gente del equipo de Comunicaciones, que otra vez se une, se fusiona en un abrazo frente a su banquillo. En el lado de Municipal, el profesor Manuel Cosellán con los brazos cruzados. Decir que el grupo de jugadores también que está en el banquillo, nada más pensativos, nada más analizando qué es lo que está pasando. Cabizbajos, obviamente, a pesar de que el técnico ya había hecho unos movimientos en la estructura, pasando al Manía y subiendo un poco a Ávila. No se le han dado las cosas y sigue cayendo 0-2 ahora contra Comunicaciones. Y aquí queda claro que pesan las ausencias para Municipal. El caso de Denis López, de Jaime Vidas, que terminó lesionado en el último partido. Esta defensa deja mucho que desear en el equipo escarlata. Intercel te informa que Comunicaciones quiere mantenerte al tanto de las noticias oficiales del club. Envía crema al 43656. No es que el licenciado Monzón haya venido tarde, sino que no haya habido tiempo para que hiciera su intervención. El partido estaba muy intenso, muy fluido. Hay saque de costado, gana Comunicaciones 2-0. La final por el momento tiene nombre y apellido y se llama Agustín Herrera. Aquí está el Moyo, que jugaba a borde externo, llegó el team. Ahora marque la barrida de Kevin Santamaría, agónicamente enviando esa pelota por línea de fondo.
tiro de esquina sufre Municipal. Comunicaciones, una avalancha sobre el arco de Morandi. Como salvador aparece el número 10, Kevin Santamaría, para evitar que al final Márquez le pegara con comodidad a ese balón. Parecía el tercero para Comunicaciones, que sigue siendo más en el partido. 28 minutos y el resultado es claro de lo que hemos visto hasta el momento en el encuentro. El 2-0, la victoria para los cremas. Limpia bien la zona y sale tocando ya Carlos Mauricio Castrillo. El chamagua para que venga ahora Carlos Fernando Figueroa. Acompaña al pana Blackmore, dejó en corto para el Mollo que la pidió. Y ahora es Jorge Aparicio. Bueno, ahí también para que el público que sigue esta transmisión de Canal 3, el Super Canal, se ambiente de lo que sucede en este escenario. Con la victoria de Comunicaciones 2-0, cumplimos media hora de partido. 30 minutos y los cremas ganan 3-1 en el agregado. ¿Cuántos goles necesita Municipal para obligar a la larga? Bueno, Municipal en este momento complicado. Goles son los que necesita el equipo Escarlata. Y esperamos su opinión a través del hashtag Crema Rojos TV este día. ¿Puede Municipal al final conseguir estos dos goles con lo que ha mostrado futbolísticamente? Esperamos sus comentarios a través del Twitter. Mira, bandera arriba señalando la posición adelantada de Kevin Santamaría. ¿En la falta anterior? En la donde el Mollo Contreras buscaba y después lo que parecía un tiro de esquina, termina el árbitro otorgando un saque de meta porque considera no sé qué. Que era tiro de esquina. Sí, porque ya está clara la barrida de parte de Santamaría y que él envía el balón hacia un costado. No, y donde tiene problemas Márquez es en la recepción. Es ahí donde termina incómodo para buscar un remate hacia la portería de Morandi. Esa era mi pregunta con Smiley, que qué vio él allá abajo, porque yo no entendí la decisión de Juan Carlos Guerra y de Gustavo Mejía en el saque de puerta. Bueno, dice Daniel Cruz que en pantallas gigantes en Salamá, viendo el partido a todo volumen con la señal de Canal 3, el Super Canal. Intenta el cuadro Escarlata, únicamente le contabilizamos aquel remate de 40 metros de Carlos Humberto Ruiz a los dirigidos por Manuel Queosellán. Buscando la individual, se cayó Carlos Figueroa, no hubo falta. Recupera ahora desde el fondo José Carlos Pinto, va buscando al Peto Cayorda, no lo deja, no le da respiro el paraguayo Francisco Joel Benítez. Ya tocó José Manuel Contreras, comprometieron al paraguas, le cayó encima el pescado. Queda sentido Francisco Joel Benítez, algo le dice a Juan Carlos Guerra. Ya recuperó Municipal, que viene en la última línea con Cristian Jiménez. Jiménez que toca y se acompaña ahí con Sergio Trujillo. Nadie calienta por el momento, Luis. No, nadie se ha puesto de pie. El grupo espera las indicaciones del técnico Manuel Queosellán. Hay que recordar que a los 35, según lo que siempre tiene planificado por cada uno de los compromisos, hacer el calentamiento. Un remate que va muy desviado, hizo un golazo el jueves Maximiliano Cayorda en el arco norte. Una gran jugada y la puso en el ángulo, ahora no ha tenido dirección. Ve haciendo planes para este fin de año. Apresúrate a enviar regalo al 7313 porque podrás ganar más de 100.000 quetzales en efectivo. A ver, Mario Hernández, Luis Ochoa, Ewi Lucas, Cristian, Iván Zavala, Checha, Charlie Reyes, Andy, Abraham, Franklin, Samuel. Se reportan con el hashtag Cremas Rojos TV. Saludo también para Jorge Isaac Orozco, para Brandon Antonio Roca, Diana Castillo, Alejandro, Paulo Escobar. Todos ellos en esta transmisión de Canal 3, el Super Canal, desde el Nacional Mateo Flores. Comunicaciones encaminándose el título, su quinto consecutivo. Hoy mencionaba en una entrevista ahí Willy Olivera, él ha dirigido todos los equipos de Comunicaciones, ¿eh? Sub-15, sub-17, la sub-20, la tercera, la segunda y ahora el plantel mayor. Esto es, por el momento, algo soñado para el técnico de los cremas. No, por supuesto, y ahora está obteniendo el pentacampeonato y entrando en la historia, profesor Willy Olivera.
Seguirá seguro de cerca esta transmisión el profesor Iván Franco Sopeño, técnico de la selección nacional. Está aquí en el estadio Iván Franco Sopeño, llegó junto a todo el cuerpo técnico del combinado azul y blanco. Él es parte de este pentacampeonato, ¿no, Smiley? Sí, señor, él inicia esta historia consiguiendo el B, el tri y el tetra, ¿verdad? Cuidado, porque todavía falta mucho por jugar. Pero de momento son tetras, sí, están ganando 2-0. 34 se han jugado en la primera parte. Bueno, también a mi buen amigo Sandino Reyes allá en Mazatenango, Suchitepéquez. No llegó su equipo deportivo Suchi, que se quedó en la ronda anterior. Es una muy buena serie contra los cremas. Y ahora está disfrutando de la señal de Canal 3. Aquí está la jugada anterior, donde Maximiliano Cayorda le gana bien la posición a Wilson Clemente Lalín. Ahora es Jorge Aparicio. Me parece que no entra a lo que habitualmente nos tiene acostumbrados Aparicio en esta final, ¿eh? Eso fue héroe en una final de comunicaciones en torneos pasados. Busca Kevin Santamaría, otro que no carbura en el equipo escarlata. Quedó mal parado ahora comunicaciones, la barrilla de Jan Jonathan Márquez. Apurado tiene que llegar Carlos Mauricio Castrillo, resuelve bien. Le sale este pase frente a la preferencia, donde ya domina Carlos Fernando Figueroa. Viene tocando comunicaciones. El Tim Herrera está inspirado y viene el mexicano y le metió velocidad a la jugada. Sigue Agustín Herrera, hay falta y el árbitro viene con la tarjeta. Para José Manuel Pinto y también acumula, ¿verdad? Para el próximo torneo, el 6. Ahí está José Carlos. Ya. José Carlos es el nombre del número 6. Y ahora, como les dije, a los 35 cabal, el técnico de Municipal, Manolo Cosellán, con Ezequiel Barril, se va con el grupo detrás de la portería norte a hacer el trabajo de calentamiento. Bueno, Luis, ya nos vas a dar a conocer el listado de suplentes en Municipal, que necesita variantes porque no ha tenido profundidad el equipo escarlata. Muy separada la línea del medio campo y los delanteros. Ha pasado prácticamente desapercibido Cayorda, que ha sido de lo más importante en esta recta final de torneo para el equipo escarlata. Tiene que tratar de nutrir el medio campo el técnico para que cambien las cosas en los rojos. Cabezazo que va desviado en el centro de José Manuel Moyo Contreras. Y un saludo muy especial para don Juanito Marroquín. Debe ser el crema más crema de Albavisión, ¿verdad? Sí, seguro. Un abrazo para don Juanito ahí. En la zona 10 nos sintoniza. Ah, bueno, hoy está de descanso don Juanito. Un abrazo para él. Lo vi por la mañana ahí cumpliendo su turno de central de radio. Y ahora está pendiente la señal de Canal 3, el super canal. El balón que va desviado y el lateral que favorece el cuadro visitante Municipal, remando contra la corriente. Cae por 2 goles. Este es el amonestado José Carlos Pinto. Tercero del partido para el equipo escarlata. Ah, también para Gerardo Villa Martínez. Saludos ahí junto a sus amigos. Está con Mario Loco Rodríguez, que buscará otro equipo para la segunda parte de la temporada. También con Franny Arredondo, un orgullo del deporte nacional por sus participaciones, sobre todo en el Rally Dakar. No sé si va a participar en el próximo Rally Dakar Franny Arredondo. Toca ahora el equipo de comunicaciones. Recibe Blackburn. ¡Uy! ¡Oh! Le movieron la cajita de lustre a Rolando Blackburn. La pelota se va hacia afuera, lateral que ya cobra Hamilton López. Intenta comunicaciones, que va ahora a presionar más arriba, las tira divididas Municipal y se las ingenia el Peto Cayorda para ir a pelear con Lalín y dejar a Municipal de frente. De pelotazos Cayorda está resolviendo para tener una jugada más a modo y ahora en balón detenido. Sí, el tema es que Cayorda tiene que retroceder muchos metros para buscar los balones y es ahí donde Municipal, cuando se ve de cara al marco de JJ Paredes, es muy distante, no hay sorpresa. Ahora viene la táctica fija, de nuevo Kevin Santamaría detrás del balón. Jugada de riesgo, la tiene muy practicada Municipal. Santamaría a buscar en el área, salió Paredes, mete los puños. Jota rechaza largo, después Kendall, quedó lesionado Marvin Ávila y también el capitán de los cremas, Smiley. Sí, señor, al choque, pues Marvin Tomás Ávila Sánchez con JJ Paredes, que había calculado muy bien el balón y que había calculado para tener directamente salir de puños. Lo logró muy bien, pero luego el contacto es muy fuerte de Marvin Tomás, que iba viendo la pelota y nunca al rival, nunca al arquero del equipo blanco. Luis García, el otro punto. En la parte frontal es donde se está doliendo el Titi Man Ávila. Hay que decir que algunos problemas también ha atravesado con golpes en la cabeza del 19 del equipo de Municipal. Anterior al clásico pasado estaba con quebrantos de salud, gripe y demás, y también persistía el dolor de la cabeza. Saludos para dos muy buenos amigos de la vieja guardia del fútbol nacional.
al licenciado Carlos Vélez Ponce y también al profesor Mario Fraín Escobar, pendientes de esta transmisión. También hasta Antigua Guatemala, Francisco y sus hijos Sebastián y Santiago González disfrutando de la señal, y son puros cremas. Además de que le van al equipo Panza Verde, que se está armando bien, apuntalando algunos aspectos para el próximo torneo, el equipo de Mauricio Tapia, que ya reanudó entrenamientos. No se recupera Juan José Paredes, tampoco levantan al Gato Guerra, ¿verdad? No, el Gato empieza solo a hacer algunos movimientos de estiramiento, está frente a la portería, frente al banquillo del equipo de Comunicaciones, pero no hay ninguna indicación que empiece a hacer algo mucho más fuerte o algo mucho más exigente en cuanto al calentamiento. Cuando vemos que se pone de pie JJ Paredes, el doctor le platica, le hace algunas consultas, y pues bueno, está de pie el número 30 del equipo de Comunicaciones, que pide aún más hidratación, más líquido para poder tomar allí en la portería. Ya se ha reincorporado también Marvin Tomás Ávila Sánchez, Luis. Efectivamente, ya se ha puesto de pie, la mano la lleva siempre a la altura de la cabeza el jugador número 19, presentando esa molestia. Vamos a ver cómo responde de aquí en adelante, pero ya será decisión del doctor Héctor García y también del entrenador Manolo Kiosellán. Queda muy poco para que concluya el primer tiempo. Estamos sobre los 40 minutos en esta primera parte, 5 más lo que quiera adicionar el profesor Juan Carlos Guerra. Mucha gente sigue comunicándose a través del Twitter, el hashtag Cremas Rojos TV, para que interactúe este día con nosotros, Herbert Guerra y Elvis Méndez. Un abrazo también para Gilberto Pérez y Camando Roca allá en Patulul. A Oscar Quintanilla, aún celebrando el título del Deportivo Reu. El flamante presidente del Deportivo Reu, Coca Quintanilla. Un saludo también para él. Un abrazo, disfrutando de ese título y por supuesto disfrutando de la gran final. ¿Va a seguir Julio César en Leton Chuga? No sabemos todavía si. Parece para que clausura. Sí. Sí, parece que sí, se mantiene el profe Chuga como técnico de ese equipo. Campeón en la segunda división. César Martínez en la zona 2, a Joseph y a su hermana en San Miguel Petapa también reportan la sintonía de Canal 3, el super canal, a través del Twitter arroba canales 3 y 7, el hashtag numeral Cremas Rojos TV, para que usted interactúe con nosotros. Tiene problemas para salir otra vez Municipal, la entregaba Trujillo, ahora Maco Rivas, que intenta distribuir con el costado izquierdo, recibió Kevin Santamaría, pelota rebotada a la posición de Lalín, que sale demasiado rápido y eso permite que caigan fuera de juego Orlando Blackburn. Jugadores que esperan turno: Pablo César Mota, Luis Giovanni Cardona, Brandon Rivas, Osmar López, Darwin Oliva, Hedler Archila y Cristian Noriega. Por Comunicaciones, Smiley. David Guerra, aparece también Marvin José Ceballos, está Brian Ordóñez, Carlos Anselmo Mejía, Jairo Randolfo Arreola Silva, Pablo Suárez y también Carlos Eduardo Gallardo Nájera son los que esperan turno de parte del equipo de Comunicaciones. Envía sin costo crema al 43656 y te enviaremos las noticias exclusivas de Comunicaciones FC. Recuerda, crema al 43656. Tiene que reventarla Carlos Mauricio Castrillo. No es un partido de alta calidad técnica, ni mucho menos en la primera parte. Intenso, eso sí. Pero es lo contrario a lo que vimos el pasado jueves, con características distintas. De hecho, ningún clásico de este torneo se ha parecido. Han sido totalmente contrarios. Llama a un hombre ya de la banca. Se tardó, me parece, Kiosellán, porque le cuento que está abajo por dos. Sí, se tarda muchísimo Manolo Kiosellán. Al 42 vendrá la sustitución. Hesler Archila, Luis, el que se prepara para ingresar. Sería por Marvin el Titimán Ávila la modificación que realiza el técnico del equipo de Municipal. Allí también se ayuda con Martín Plachot. Es decir, ¿va a seguir con los tres volantes defensivos? Sí, pareciera que sí. Pareciera que mantiene esa idea el técnico del equipo de Municipal, reitero, eso es lo que uno puede observar, pero basta con observar también la papeleta de cambio de unos instantes. Bueno, ya tendremos la confirmación, pero si es así, si va a mantener a los tres contenciones, Luis, hay que avisarle a Kiosellán que está perdiendo 2-0 el partido. Efectivamente, y ahora mismo te digo, para que no lo el venga. Jugador, sí, número 19, se va el Titimán Ávila, confirmado. Bueno, vendrá la sustitución, la primera del partido, seguramente por lesión, después de aquel choque con Juan José Paredes, no se pudo recuperar Marvin Tomás. Municipal en la frontal del área con Maximiliano Cayorda, ahí quedó nada más, y viene limpiando Jorge Aparicio. Aparicio se adorna y abre el campo hacia el costado derecho, allí donde recibe ya el Moyo Contreras. José Manuel Contreras aguanta, conduce, recibe otra vez de Aparicio, entrega para Jan Jonathan Márquez, y otra vez todos los volantes de Comunicaciones acompañan.
Ahora se muestra por derecha. Allí Carlos Fernando Figueroa, Agustín Herrera, el anotador de los dos goles. Busca profundidad, pelotazo cruzado que va corriendo Rolando Blackburn. Aquí la tiene el pana. Está en juego la pelota, no abandona. Se apoya con el Moyo, maneja el ritmo del partido el Crema. Y el público que se deleita cada vez que Comunicaciones pasea el balón. Nuevamente José Manuel Contreras, la marca de Kevin Santamaría. Va buscando a Hamilton López, mete el cuerpo, el codo. El Moyo cae en la pista. Y Guerra dice que no hay nada. Y al fondo se escucha el reclamo del público, que no queda contento con la decisión del árbitro. Gana más de 100.000 quetzales con suertudo. Envía un mensaje con la palabra regalo al 7313. Adelante, compañeros, con la sustitución. Bueno, ya para confirmarlo nada más, porque habíamos mencionado que era Heller Archila, número 99, que ingresaría. Marvin el Titi Man Ávila lo habíamos anunciado, sería él por ese choque con JJ, pero hay que recordar, traía también algún tipo de problema en la cabeza desde hace algún tiempo, es decir, algunos dolores, el jugador número 19 del equipo de Municipal. ¿Qué jugador perdió Municipal para el resto del partido? A pesar de que no estaba en su posición natural. Saque de manos que viene a jugar desde el costado derecho del cuadro escarlata con Hedler Archila. No pudo Cayorda, por mucho el mejor jugador de Municipal en la cancha, Maximiliano Cayorda. La ganaba bien el pana Blackburn, apareció el Moyo. El Moyo se cierra por el segundo palo, puede ser para el tercero del team. Ya se la entregó José Manuel Contreras, era más simple el centro. El Moyo se quiso adornar demasiado, le metió borde externo y se desperdició un buen avance, un prometedor avance para Comunicaciones que quedó en nada. Y la respuesta de Municipal con Sergio Trujillo. Apareció Carlos Ruiz, saca este globo. La pelota dividida la va corriendo ahora Kevin Santamaría. Con mucha técnica la pone contra el piso, pero luego la regala. Y este Jan Jonathan Márquez, ¿cuántos minutos más? Tres más. Jugaremos hasta el 48 de la primera mitad. Blackburn ya no camina bien en la recta final de la primera mitad. Tuvo un pisotón al momento de tener la última jugada ofensiva de parte del equipo de Comunicaciones. Y por ahí se tomaba la pierna izquierda. Va tratando de hacer algún movimiento, de asentar bien el pie sobre la gramilla. Son los problemas que presenta el panameño hasta el momento. Bueno, si no está bien, Rolando Blackburn en la recta final de esta primera parte. Se repliega Comunicaciones, le cede la iniciativa Municipal que busca descontar antes del descanso. Estamos en 45, la tiene Alvisuris, va otra vez. Es un entreno para Juan José Paredes cada vez que viene un centro, ¿eh? Por cierto, hablando de Rolando Manrique Blackburn Ortega, hoy fue primicia deportiva de la Furia Azul, la convocatoria para el panameño. Tiene que estar en el mes de febrero con la selección de Panamá para el enfrentamiento que tendrá este combinado canalero ante los Estados Unidos. ¿Fecha FIFA? Sí, señor. Pero creo que es en marzo, ¿no? Bueno, no sé. Es un juego en Los Ángeles. Pero me parece que no es en fecha FIFA, fíjate. Bueno, la fecha FIFA es para la finalización de marzo, compañeros. Sí. Ah, bueno, entonces es amistoso, pero sí hacen llegar ya el documento que lo tuvimos en nuestras manos, dirigido a Pedro Portilla como el presidente del equipo de Comunicaciones, solicitando que él tenga que estar el 2 de febrero en Los Ángeles para poder tener ese viaje, o en sí en Panamá para tener el viaje a Los Ángeles. Sí, seguramente en la concentración de Hernán El Bolillo Gómez, el seleccionador panameño. Así que Blackburn, que ha tenido un buen torneo, es el goleador de los Cremas. Se han ganado a pulso esa convocatoria para vestir la camiseta de su selección, que no sería la primera vez. Sale bien Municipal desde el fondo en la jugada personal. La lleva José Carlos Pinto, se proyecta, la deja con el salvadoreño Santamaría, que quiere probar de pierna izquierda. Cayó Santamaría, no hay falta, Guerra cerca de la jugada. Después no pudo Pinto, el rebote es con Jan Jonathan Márquez. Pide calma Comunicaciones en la salida con el Moyo Contreras. Él la entregó ahora para Agustín Herrera. El Moyo es el que les pide calma a los demás, que no se apresuren, que no la tiren tan rápido. Va otra vez Municipal, estamos en la recuperación, quedan segundos nada más para que esto termine. 2-0 ganan los Cremas con anotaciones del mexicano Agustín Herrera. Ahora el Peto Cayorda también juega Guerra, no, el de negro no, Cayorda la recuperó Comunicaciones y la tiene ahora en el cambio largo Hamilton López, que rechaza de cabeza, le queda el balón a la posición de Claudio Alvisuris. Tuvo que hacer ese ajuste el técnico Manuel Queosellán. Tirar al Alvisuris, que me parecía al principio lo más lógico de jugar al Alvisuris en esa zona, pero bueno. Hamilton la tira otra vez, larga para el Peto Cayorda. Ahora sí suelta bien la marca. Viene el uruguayo, cae. ¡Falta!, dice el árbitro. Y esta puede ser, Edgar, amigo, la jugada que estaba esperando Municipal. Porque queda a pocos metros de la portería de JJ Paredes. Y Municipal tiene quien pueda rematar bien de esa distancia. Kevin Santamaría, el propio Pescado Ruiz. Que ha estado desaparecido el Pescado en estos 45 minutos. Se ha cumplido el tiempo de adición, los tres que dijo el profesor Juan Carlos Guerra.
Aquí está la repetición en la jugada. La reclamo de parte de la gente en la falta de Castillo en contra de Cayorda. Y ahora táctica fija y será la última del primer tiempo. Y comenta Mejía por parte del equipo de comunicaciones. Y con mención honorífica, lo de Cayorda en esta primera parte. Él y solo él ha peleado contra todo Comunicaciones y viene Ruiz. Mete un derechazo que se va sobre el travesaño y Guerra dice ya no más. Termina la primera parte, los rojos querían el córner. Pienso que lo pudo haber dejado, pero bueno, Guerra dijo se acabó. Tiro libre y adiós. Finaliza así la primera parte. 2-0. Le gana Comunicaciones a Municipal. El juego de vuelta 3-1 en el agregado. Los cremas en camino al Penta. Estamos de vuelta a través de la televisión guatemalteca ya para el resumen de este medio tiempo donde está ganando el equipo de Comunicaciones 2-0 con anotaciones del mexicano Agustín Enrique Herrera Osuna, que aprovecha dos balones que llegan por el sector de la derecha, que es el punto que tiene más flaco hasta el momento el equipo de Municipal. Ha aprovechado el equipo de Comunicaciones para poder tener al final esta ganancia momentánea en este primer tiempo que ha finalizado. Habrá que recordar que tiene el equipo de Comunicaciones la ventaja en el global de 3-1 sobre la gente de Municipal y tendrán que replantear tanto los escarlatas como los cremas para tratar de buscar más anotaciones de parte del lado blanco y por supuesto tratar de alcanzar al equipo crema, el equipo de Municipal, tras lo que quiera hacer el profesor Manolo Kiosellán, que ya hizo una variante en la primera mitad, la salida de Marvin Tomás Ávila Sánchez por el problema o después del golpe que tuvo en el choque con JJ Paredes y también la situación que se presentó al momento de darse el ingreso de Hesler Archila, es la primera modificación que practicó el equipo escarlata, mientras que Comunicaciones también ya prepara algunas modificaciones, terminó calentando en el primer tiempo Carlos Anselmo Mejía, el número 6 del equipo de Comunicaciones. Es lo que se vive a este instante en el medio tiempo del partido entre la gente de Comunicaciones y Municipal. Lo gana el crema, 2-0. Estaremos en la pausa y al volver más detalles a través de la televisión guatemalteca.
Ah, desde que regrese Chile ha sido campeón siempre. No, y no ha perdido ningún clásico, ¿eh? No ha perdido clásicos. ¿Cuándo él juega? Y sí, ya tiene dos goles en clásicos y dos goles en finales. Sí, porque eso era lo que me preguntaba aquí un aficionado a través de el Twitter personal y también en arroba canales 3 y 7. Un saludo desde Nueva York para Byron Reyes. El reporte, un saludo hasta allá entonces a la Gran Manzana, siguiendo desde su smartphone, dice. Qué bueno. Y así hay muchos aficionados que están pendientes de esta final del fútbol nacional. Están ganando Comunicaciones 2-0. Agustín Herrera y Rolando Blackburn mueven la pelota. Un país unido por este maravilloso invento del hombre llamado fútbol. Y divididos por el sentimiento, Walter. Los cremas van por el penta. Veremos si tiene retorno municipal para recuperarse de este 2-0 adverso. Pensé que iba a venir alguna otra variante de parte del técnico, sobre todo tomando en cuenta que cuando se da la sustitución de Hesler Archila, el que sale es Marvin Ávila. Se mantiene con los tres en la contención, sigue guardándose el técnico y no entiendo por qué. Está perdiendo 2-0 y tampoco Municipal es el dominador del encuentro. Ha sido claro en la primera parte el dominador y el resultado refleja lo que vimos en los primeros 45 minutos. Comunicaciones fue más que Municipal. Busca ahora el equipo rojo, pasado de largo Kevin Santamaría, no pudo Cayorda. Recapitulamos brevemente, compañeros, los amonestados en cada equipo. Por parte de Comunicaciones, Kendall Omar Herrarte y también Carlos Fernando Figueroa Martínez. En el equipo de Municipal, bueno, son varios jugadores amonestados, comenzando con el último, en este caso Hamilton López. José Carlos Pinto también está amonestado, el Manía Alvisuris y Kevin Santamaría. Gracias, Kevin Santamaría. Son cuatro en total los que tienen a María en Municipal. Robó bien la pelota Jorge Aparicio. Hablaba con su abuelo ahí en el entretiempo. Está feliz don Jorge por el resultado, por el momento. Cuidado, porque esto no ha concluido. No celebren antes de tiempo, cremas. Faltan 45 minutos y así como los cremas pudieron hacer dos, también Municipal. Aquí viene el centro desde la izquierda. Pelota que cae dentro del área. Nadie tiene contacto del equipo que ataca. Rechaza ahora Kendall Herrarte. Termina consiguiendo un saque lateral. Inicia relajado este segundo tiempo. Inicia relajado este segundo tiempo. Comunicaciones tratando de esperar, replegándose, cediendo un poco la iniciativa al equipo adversario. Cayorda de nuevo en la individual, en la personal. No puede superar a Wilson Clemente Lalín Sánchez. Luego comete una infracción. Uy, don Gustavo Mejía, qué tarde, ¿eh? Este muchacho, el gol. Aquel tiro de esquina que él se inventó que era saque de puerta. El fuera de juego que le marcó a Blackburn que no era. Y ahora una falta a Cayorda. Si no le ha ido nada bien esta tarde a Gustavo Mejía, quien está corriendo como asistente en ese sector. Y termina echando a perder el trabajo del equipo arbitral. Porque sobre todo en esa jugada del gol, ya los árbitros inciden en el resultado. Porque está claro, había fuera de juego en esa jugada, el primer gol en el de Agustín Herrera. El balón le queda a Jan Jonathan Márquez. Buen cambio a la posición de Carlos Fernando Figueroa. No tiene quien la acompañe. Por eso amaga con venir a zona defensiva. Arriesgó y fue contra la línea lateral. Le marcaba Claudio Alvisuris. El asistente dice que es jugada de manos para Comunicaciones. Y trata de ponerle calma, no tanto ritmo al partido. Tomando en cuenta que hay poco tiempo entre un encuentro y otro. Y además el del jueves fue, me parece, más intenso que este, ¿eh? Gracias a todos los que siguen reportando la señal de la televisión guatemalteca. Crema Rojos TV es el hashtag, la etiqueta de esta tarde. Estaba preparándose para ingresar Carlos Mejía en la primera parte, ahora calienta con el resto del grupo. Lo hace por separado, fíjate, Carlos Anselmo Mejía lo hace a un costado donde está el resto del grupo que está trabajando a la par del banquillo. ¿Quién coordina ese trabajo precompetitivo? Andrés Lázaro, ¿no? No, en este instante es Polito Posadas. Polito Posadas, así que el Nacional es parte del equipo de Willy Olivera. Parecía falta sobre José Manuel Contreras, no la vio así ni el asistente, ni tampoco Juan Carlos Guerra. El Moyo la manda hacia afuera, la pelota rebotó en el jugador rojo. Tiene de Archila, dice que no. Yo desde aquí arriba vi que el último en tocarla fue el Moyo, ¿eh? Y le sacaron a María al jugador rojo. Efectivamente, al 99, entonces es el número de la camisola de Hesler Archila. Le muestra cartón amarillo Juan Carlos Guerra. Por desaprobar la decisión arbitral, entonces Juan Carlos Guerra, que me ha parecido precipitado esta tarde en sus decisiones, no solo
en el aspecto de sancionar las faltas, sino también en las sanciones disciplinarias, las tarjetas. ¿Perdón? Ingresa el grupo de prevención, es el grupo de seguridad privada de la gente de comunicaciones del montaje del evento, para poder evitar cualquier tipo de invasión si se da la ganancia del equipo blanco. ¿Conversó con el asistente o con el cuarto oficial del pescado? Platicó con el asistente, entiendo yo. Luis, ¿vos viste con quién logra charlar el pescado? Yo observo que es, pero con el cuarto. Ah, bueno, con el cuarto oficial. Algo le fue a decir Carlos Humberto Ruiz. Jugador de comunicaciones que cae, no hay falta. Limpia bien la zona y entregó ya Cristian Jiménez. Para que venga Kevin Santamaría, después el pase hacia el frente. Y a ver, ¿de qué color? Amarilla para Carlos Mauricio Castillo, el 13 del equipo de comunicaciones. Tampoco juega en la primera jornada de la próxima o del próximo torneo. Nada más que acumula. ¿Contra quién eran los trenes? Contra Antigua. Contra Antigua, GFC. Parecía mano de Maximiliano Cayorda, el árbitro dejó seguir, así que un partido lleno de amarillas, empapelado el encuentro, de poco ritmo, gana Comunicaciones 2-0, media vuelta de Ruiz, la pelota ni siquiera llegó al área que defiende Comunicaciones, ahora la tiene Claudio Elvisuris, marca Kendall Herrarte, sigue replegado el equipo crema, dándole la total iniciativa municipal, mete el cuerpo Lalín, abre los brazos, Elvisuris va forcejeando, Elvisuris ya tiene amarilla. Y con tantas tarjetas creo que no terminan los 22. 8 en total hasta el momento en el partido de Municipal. Hamilton López, Kendler Archila, José Pinto, Claudio Arbizuriz y Kevin Santamaría por comunicaciones. Carlos El Chamagua Castrillo, Carlos Figueroa y Kendler Herrarte, los tres amonestados en el equipo Albo. Sí, ya vemos el movimiento en la pista sintética del Estadio Nacional. La seguridad que está resguardando a los aficionados y que evitará, al final, si se da el título para comunicaciones, que los aficionados ingresen hacia el terreno de juego, porque se tiene preparado todo de parte de la Liga Nacional para que la premiación se haga bien, es lo que quieren los miembros del Comité Ejecutivo de la Liga Nacional de Fútbol. Átomo Jorge Aparicio a campo abierto, va a recibir Carlos Fernando Figueroa, aquí está Comunicaciones, ahora sí encuentra profundidad, él tiene red en el cabezazo, Santiago Morandi seguro de mano. Fútbol continúa y tú tienes la oportunidad de ganar miles de quetzales con Interacel. Envía la palabra suerte al 7313. No te pierdas los sorteos por Canal 7. Saludo para todos mis buenos amigos allá en Sololá, en San Marcos, en San Juan y en San Pedro La Laguna. He recibido reporte de los tres municipios. Muchas gracias por ese cariño hacia la televisión guatemalteca. Hermosas localidades del otro lado del lago, del otro lado de Pana. Balón que sale rechazado en el intento de Cristian Jiménez, se proyectó en lateral, Municipal viene en ataque y busca el descuento en el marcador, lo hace rápido y por abajo Kevin Santamaría, estuvo atento a Aparicio. Ahí lateral nuevamente para el equipo rojo, que es el que domina este segundo tiempo, 52 minutos de partido. ¿Qué pasó? Más atrás, que lo haga metros, no, hombre, más atrás. 50 centímetros lo hizo más atrás. Va en el saque de costado, el que defiende es Agustín Herrera, el goleador del partido, el héroe de la final. La temporada pasada con el Deportivo Coatepeque, se lo trajo Comunicaciones y por el momento, en la figura, ¿no? Ataca de nuevo el equipo rojo por abajo, buen centro, el paraguayo Francisco Joel Benítez tiene que emplearse a fondo, está metido en su área Comunicaciones. Sí, ahora vemos a un Comunicaciones apurado porque Municipal lo está encimando y ya son varias las llegadas que los rojos han tenido hacia la portería de JJ Paredes. Ahora los cremas terminan cediendo un tiro de esquina, me parece, que vendrá a ejecutar Kevin Santamaría. Y esta jugada es peligrosa, ya se coloca el pescado Carlos Ruiz, lo hace también Cayorda. Sube Pinto, de los jugadores que ya están buscando el cabezazo en el tiro de esquina. Se vendrá el Cuilapa Mejía. Kevin Santamaría, el primer palo, le quedó a Jorge Aparicio, bien posicionado nuevamente el volante de contención. Levantó la vista, no la tira, qué elegancia, luego entrega para que venga el pana Blackburn. Se abre ya pidiendo la pelota, Figueroa también acompaña, Agustín Herrera, viene Comunicaciones, Kendall recibió. Por encima de la portería, tras esa jugada, bien en la conducción, Kendall Herrarte fue dejando a los rivales en el camino. Y finalmente, el pelotazo que se va por encima del marco de Santiago Morandi. No sé cuánto más vaya a aguantar el técnico de Municipal la variante. Creo que está marcada Osmar López, podría ser una de las soluciones en el equipo Escarlata.
pero ya se viene la sustitución del Cuilapa. Ustedes nos la confirman, compañeros, adelante en la parte baja. Sí, señor, se vendrá Carlos Anselmo Mejía, el número 6 del equipo de comunicaciones, y para afuera el jugador número 29, Carlos Fernando Figueroa Martínez, será el primer cambio que practique la gente del equipo de comunicaciones. Bueno, un saludo allá en North Hollywood a la familia Brito Estrada, van de vacaciones, así que la pasen bien y no se pierden el detalle de esta final del torneo de apertura de la Liga Nacional, que por el momento está ganando Comunicaciones 2-0. Aquí ven el centro, ¿a quién, Kevin? Y después Gustavo Mejía dice que hay córner, así que tendrá una nueva jugada municipal, que está a empujones, a tropezones, pero está llegando al área, llevando peligro al arco de Juan José Paredes, que por el momento no tiene un remate al arco, pero Municipal está cerca del descuento. Viene Kevin Santamaría, a pierna cambiada, ahora sí la modificación. Sí, señor, ingresará Carlos Anselmo Mejía, la salida de Carlos Fernando Figueroa Martínez, con esta ovación de la cancha del Nacional Mateo Flores. Y eso haría también un ajuste en las bandas, ¿no? Sí, empieza a dar algunas indicaciones Carlos Mejía sobre la información que lleva hacia el campo. Seguramente Händel. Y así despide el público como quieren a Figueroa, ¿no? Llegó de Municipal. Bueno, no exactamente Municipal. Corner, cuidado, ya les cuento. La pelota quedó a la deriva, la tiene Cayorda. ¡Remate! ¡Se la perdió el Peto Cayorda! Dentro del área se dio la media vuelta arriba del travesaño. Y sigue siendo el más importante de Municipal, de Cayorda, sobre los 10 minutos en este segundo tiempo. Me parece que llegó una de las jugadas más claras en el partido, ese remate que pasa muy cerca de la portería de JJ Paredes. Aquí el centro, que es complicado, de nuevo el centro al primer poste de parte de Municipal, y el remate de Cayorda que se va desviado del marco de JJ. Ya los ajustes que realiza Comunicaciones también en el medio campo con el ingreso del Cuilapa, sigue manteniendo su filosofía el equipo albo de buscar el partido, de sentenciar el encuentro. Está ganando 2-0. No hay garantía porque aún resta muchísimo tiempo, pero Comunicaciones va encaminado al pentacampeonato. Ojo, pero está dando muchas ventajas, Esto no está asegurado para nada. Son dos la diferencia. Cuando ahora Hamilton López tiene María Hamilton. El público reclama la segunda para el defensa central de Municipal. Se salvó, Se salvó porque le puso el freno ahí a Agustín Herrera. Y ahora Comunicaciones toma un respiro. Ahí está la exagera, eso sí, el Team Herrera, ¿verdad? Algún mensaje lleva Jorge Miguel Sumich a William Fernando Oliveira, que ve algo dentro del campo Sumich para hacer alguna otra modificación. Pero libre, no ha aparecido el Moyo Contreras en este segundo tiempo. Ahora tendrá la oportunidad mediante este tiro libre. Ahí está el talentoso jugador metiendo la pelota hacia el área a media altura. Le vuelve a quedar al 10 de los Albos. Compromete, y el señor Gustavo Mejía dice que hay una falta. Mano. Ah, mano, sí. Y de nuevo Edgar de amigos, Ruiz. Muy pausado el partido. No, fíjate que tiene el brazo arriba, entonces es juego peligroso, ¿eh? Una incorrección. Bueno, solo él sabe. La verdad, solo él sabe. Pero por el gesto, el lenguaje corporal, uno asume que es juego peligroso. A ver. Ah, sí. Ahí está, en el ángulo inverso de la unidad móvil de Canal 3, el Super Canal, hoy a cargo de Mario Leu y con la coordinación de Rigoberto López Palacios. El Moyo Contreras pintó, estaba muy lejos el pana Blackburn. Recuperó Maco Rivas, juega desde el fondo Municipal. Aquí viene la entrega por derecha para Carlos Humberto Ruiz. El capitán aguanta la marca, viene forcejeando la link. ¿Cuándo la va a marcar ya? Por fin. Eso no lo tiene que hacer Carlos. No, eso estuvo de más de parte del Pescado. Pero es que Guerra también deja mucho, señores. Yo no estoy justificando a Ruiz, que es desaprobable lo que hizo. Demuestra la María. Se marca la ley dentro del campo, es el árbitro. Desde luego, estoy totalmente de acuerdo. Pero se tarda demasiado. En algunas jugadas hay un toque mínimo y marca el tiro libre. Y en esta se tarda demasiado porque la Lin le venía empujando a Ruiz. Bueno, hubo María para el Pescado. Se transforma en el sexto jugador del equipo de Municipal que tienen cartulinas amarillas. Desde la derecha vendrá el centro de Trujillo. Pedían una mano de Aparicio. El árbitro dejó seguir y la tiene Jan Jonathan Márquez. Le pone calma y ahora por izquierda le intenta desahogar el recién ingresado Carlos Anselmo Mejía. Piernas frescas, se frena en tres cuartos de cancha. Le habló Márquez desde atrás, la tiene el jalapaneco. Mete este cambio largo, va a aparecer solo Castillo. Se mueve el Moyo Contreras. La tiene Comunicaciones. Aparicio para Márquez. De nuevo el Team Herrera abierto por izquierda. Bueno, un por derecha con José Manuel Contreras. Y ahora Kendall Herrarte.
que pasó la posición que ocupaba Carlos Figueroa. En la individual superó ya Claudio Alvisuris. Sigue Alvisuris, ingreso Kendall al área, la pelota desviada, la tiene Morandi. Saque de puerta, dijo el árbitro. ¿Quieres tener la información más importante de tu equipo favorito? Comunicaciones. Ahora no necesitas tener saldo para enviar crema al 43656. Saludo también para todos los corresponsales del grupo Globovisión que han trabajado a lo largo de este torneo en la cobertura de los equipos departamentales, a don Joel Navarro allá en San Marcos, a Rudy López en Coatepeque, también a Ángel Hoffens allá con el Deportivo Suchitepeques. El balón queda para Kevin Santamaría, que metió un disparo de pierna izquierda, desviado en el camino, tiro de esquina. Otra vez Municipal en ataque, vendrá desde el vértice izquierdo. Subió Hamilton López, también fue José Carlos Pinto. Sí, sigue dominando Municipal. Comunicaciones cediendo espacios que Municipal en cualquier momento puede aprovechar. Gessler Archila desde el vértice izquierdo, pierna cambiada, 60 minutos de partido. Dos tercios del encuentro, 30 separan a Comunicaciones del Penta. ¿No? Una mano es lo que sanciona a Juan Carlos Guerra. Una mano del Moyo, y por eso detenido de nuevo el partido. Y aquí lo que platicábamos, Edgar, sigue sin tomar ritmo producto de la cantidad de veces que hace sonar su silbato el árbitro. Municipal domina, pero no tiene claridad, no tiene contundencia. Y Comunicaciones ahora la contra. Bien armado está con Carlos Mejía, que entregó para el Moyo Contreras. El Tine Herrera ya se sumó al panameño Blackburn, la devolvió Mejía. El Moyo dentro del área, quiere hacer la individual. Tiene cerca Mejía, llegó desde atrás la pelota, la recuperó ya Municipal. Llega Jorge Aparicio, mucho mejor Aparicio en el segundo tiempo, ¿eh? A ver, lo que pedían como mano a Aparicio, esa fuera del área. Y... uf, le da con el abdomen, ¿eh? Un calambre para Aparicio, pantorrilla, pierna derecha. Se lanza al césped porque sí, al momento de tratar de ganar la cobertura, como gana la cobertura, pues llega directamente posicionando mal el peso sobre la pierna ya mencionada. Ahora lo atienden sus compañeros, ingresa la parte médica del equipo de Comunicaciones. Y en otra información, ponen a calentar a Rodolfo Paolo Suárez Díaz, el número 8 del equipo de Comunicaciones, que será la segunda permuta para el equipo blanco. Bueno, se vendrá entonces la segunda sustitución. Para Comunicaciones también viene la segunda variante en el equipo de Municipal con el número 9. Se prepara Darwin Oliva para ingresar a la cancha en los rojos. También veo que ya hace un trabajo más intenso Osmar López Luis, que puede ser una nueva sustitución en los rojos. A él vemos, sí sería la tercera opción para el equipo de Municipal. Se acerca Darwin Oliva, siendo pues algún paso que ha tenido Darwin Oliva en clásicos, que realmente le ha respondido a los entrenadores en clásicos y en finales también, pero por lo menos en aquella de Javier Delgado. Ya les diremos quién va a salir por el ingreso de Darwin Oliva. Muy bien, Luis, en cualquier momento nos interrumpís para conocer la sustitución. Ya se pone de pie el jugador que estaba resentido en Comunicaciones, así que no hay nada de consideración para el jugador que tenía el inconveniente. Ya va a ingresar a la cancha, en cualquier momento lo hará. Y también vendrá la sustitución de Municipal, el ingreso de Darwin Oliva con el número 9 hacia el terreno de las acciones. Roguito Palacios y toda su familia, también un saludo, reportando la señal en el hashtag Crema Rojos TV. El pescado por la María, ¿verdad? Era lo que mencionaba, sí. Ustedes, compañeros. Bueno, pero no solo por la María, muchachos. Sí, ha estado desaparecido. No ha tenido una buena serie. Una buena tarde. No una serie. Ni una modo también, porque hay que ser sensato. No ha tenido ni una modo el pescado Ruiz. Sí, pero el pescadito se desapareció ya en esta fase final. Pero pero muchachos, también no hay que ser tan severos con el goleador, porque ¿cuántas le han dado mano a mano, Sí, claro, ha tenido muy poco. ¿Cuánto juego le han generado al pescado? Y lo que platicábamos, que tanto Cayorda como el pescado a lo largo de este partido, debido al planteamiento que tiene que Oseyán, han tenido que retroceder mucho para buscar ellos mismos los balones. Y lo que sí es que Oseyán tiene que buscar otra. No hay para dónde, no hay mañana. Todavía queda tiempo, 63 minutos. Perdió el control Comunicaciones del partido. Minutos separan al equipo crema del Penta. Gana 2-0, va por la corona número 29. Muchos datos importantes. Empatarían 29 coronas en Municipal. El Penta campeonato que nunca antes lo ha ganado. Y pasaría en las estadísticas del clásico arriba de Municipal. Hugo María. Sí, señor, para Wilson Clemente Lalín Salvatierra. Es el cuarto pintado de amarillo de Comunicaciones. Se une a Castrillo, se une a Kendall y se une a Carlos Fernando Figueroa. Este último que ya está fuera del campo. Bueno, ya escuchábamos en el fondo la tarjeta amarilla, el anuncio de parte de la voz oficial de Comunicaciones. Un abrazo a la gente que nos sigue a través del 429 de XB+ en los Estados Unidos, en San Fernando,
allá en California, Rafael Orellana y Ricardo Orellana, pendientes de esta transmisión. Rojos de Corazón nos reportan, y también a Jacinto, que está en los Estados Unidos, atentos a la transmisión del 429. A ver, en esta viene Municipal, el remate que cerca estuvo Juan José Paredes. Monumental atajada del Jota. El ángulo ante el zurdazo de Kevin Santamaría. Los cremas están vivos por una soberbia atajada de Juan José Paredes. Muy bien lo del guardameta JJ, responsable de que al final Municipal no haya encontrado el descuento en esa jugada de Kevin Santamaría. Y sale muy molesto el Pescado. Sale muy molesto, le dan el hidratante, lo tira Carlos Ruiz, no le gustó la sustitución. No, para nada, el cambio es por Darwin Oliva, tiró la botella de agua, hasta se explotó definitivamente el envase con agua, y ahora atacan los cremas. Agustín Herrera acompaña a Kendall Herrarte, viene el team. Tiene que ser más jugador de equipo, buscaba el tercero, recupera Municipal, sigue creciendo el equipo Escarlata, se fue Carlos Ruiz, ingresó Darwin Oliva, vamos a ver. Que trae el cambio de Manuel Queosellán. Pelea Kevin Santamaría. Empuja, se mueve Darwin. El paraguayo limpia el fondo. La tiene para reventarla Wilson Clemente Lalín. La aguanta ahora Carlos Anselmo Mejía. Kendall Herrarte, viene el petenero. Ya pasó la mitad de la cancha y Comunicaciones otra vez en ofensiva. A campo abierto viene por izquierda Carlos Anselmo Mejía. Está el equipo crema. Se alcanzó a Morán. Sí, tira a colocar el Moyo Contreras en esa jugada y es muy, muy suave. Termina siendo sencillo para el guardameta Santiago Morandi. Lo platicábamos desde el jueves, Municipal terminó afectado físicamente. Creo que se refleja ya dentro de la cancha. Vemos a un Kevin Santamaría que resopla, que le cuesta incluso recuperarse tras cada jugada. Esta es la de JJ Paredes, espectacular lo del guardameta. Y ya son 21 minutos en este segundo tiempo y continúa la victoria para Comunicaciones, 2-0. Los rojos han estado cerca, pero hasta el momento no han encontrado el descuento en el partido. El tema es que se les acaba el tiempo. Ya realizaron una nueva sustitución, el ingreso de Darwin Oliva a la cancha, se fue Carlos Humberto Ruiz. Dos sustituciones ha realizado Municipal. Viene ahora Claudio Elmanía Albizuris, otra vez anticipación en el fondo de Francisco Joel Benítez. La tiró dividida Castrillo, sigue empujando Municipal en busca del descuento, tiene que regresar Benítez, la manda hacia afuera, era Castrillo ante la presión de Hesler Archila. Este se ingresó bien en el segundo tiempo, en la sustitución de Marvin Oliva cerrando la, Marvin Ávila, perdón, cerrando la primera parte, y después en el segundo tiempo se metió más al partido Hesler Archila. Toca ahora Agustín Herrera, la tiene con el Cacho. Carlos Anselmo Mejía otra vez con el mexicano. Viene ya Agustín Herrera, se frena, la dejó con Carlos Mejía. Aquí viene el Cuilapa, la pelota se le perdió por un costado. Es lateral que favorece a Municipal. Conviértete en un suertudo enviando regalo al 7313 con Interacel. Sintoniza Canal 7 de lunes a viernes a las 23 horas. Y mantente atento a la llamada para ganar más de 100,000 quetzales. Se acelera Osmar López por momentos el paso. Realmente él es el que recibe las instrucciones respectivas de acelerar un poco el trabajo. Ya está tarde. Sí, ya está tarde que Osean incluso con la sustitución. Bueno, pero una tiene que jugar, no hay de otra. El Pana Blackburn, lo que sí es que Comunicaciones está ahogado en su propio campo. Tiene salidas, eso sí. Pero está dejando que Municipal haga el gasto. Algo le dice Sumich a Willy Olivera. 2-0, sigue ganando Comunicaciones. Estamos llegando al minuto 68. Hombre que caía era Cayorda. Los cremas la vuelven a perder en una zona muy peligrosa. No hay fuera de juego y viene el Peto Cayorda. Llega Lalín también en el borde del área. Lo viene sujetando el uruguayo y hay falta en favor de Comunicaciones. Correcta la decisión del árbitro. Mantente informado sobre todo lo que rodea al tetracampeón nacional Comunicaciones FC. Así que envía crema al 43-656. Bueno, saludo ya al Tabacal Villanueva. Fátima Roja debe estar triste, Brenda también debe estar sufriendo, Elías debe ser el más feliz de la casa. Bueno, así está la población guatemalteca, todos los aficionados al fútbol divididos. Kendall Herrarte buscaba portería, uy, le salió muy desviado el petenero. La pedía Agustín. Tiene que ser más colectivo Comunicaciones, me parece, Smiley.
Sí, hay ya varias opciones, un par de Agustín, esta de Kendall, una más que tuvo el Moyo, que pudieron haberse convertido en algo más importante para el equipo. Y Willy, cada 30 segundos de su cronómetro, ¿eh? Sí, y hace un rato se reunió Jorge Miguel Zumich, Willy Olivera, platicaron y luego se acercó el preparador físico y también llegó el médico. O sea, hubo reunión prácticamente de todo el cuerpo técnico para consultar la próxima variante. ¿Quiénes van a la prueba antidoping? No la han dado todavía, ya en un ratito se hará el sorteo. Recuerden que desde las semifinales por reglamento hay control antidopaje, dos por cada equipo. Ahora sí se acompañaron el Pana Blackburn y José Manuel El Moyo Contreras. Nat tiene el 10 de comunicaciones, intenta en la jugada individual, le está faltando solidaridad a la comunicaciones, generosidad a la hora de recuperar el balón, ahora a la hora de presionar. Ganan 2-0, eso sí, tienen una ventaja por el momento cómoda. Por arriba cortó Francisco Joel Benítez, le queda Carlos Anselmo Mejía. Están inyectando un poquito más de fuerza al Moyo con el estadio corriendo a su nombre. Sí, el público que ha estado metido desde el inicio del partido con comunicaciones, poniendo presión en los momentos justos. El público que hoy respondió en buen número, y ahora el municipal quien está atacando. Desde la grada entonces, como dice Smiley, viene la inyección anímica para comunicaciones. Ha perdido el control de la pelota en el segundo tiempo y siguen los amarillos. Para Jorge Aparicio, que tampoco estará en el juego ante la Antigua en el inicio del próximo torneo. ¿Y a quién le importa ahorita el juego con la Antigua? Sí, pero de una vez adelantada. No, yo sé. Ya que vos lo mencionabas, sí, hay que recordar a la gente que hay otro torneo. Te estoy molestando. Bueno, es una broma. No, eso digo porque se dan cuenta ustedes en el primer partido, claro, cuántos jugadores había con tres amarillas, se cuidaron. Ahora sí, ¿no? Y era amarilla, un piso tonto. Y se quedó corta la mano. Jairo Arriola se viene con el 77. Sería la modificación número 2 que practica el equipo de comunicaciones. Sí, ahí ingresó el Pilapa Mejía con el 6. Se fue Carlos Figueroa con el 29. Castrillo, Aparicio, Figueroa y Arrarte, los jugadores amonestados. Uno ya abandonó en el caso de Figueroa. Municipal preparando la táctica fija. Ya se coloca Heller Archila detrás del balón. También lo hace Cayorda. Kevin Santamaría, cualquiera de los tres con la posibilidad. Seguro va a ser un remate buscando sorprender a JJ Paredes. Ya no está Carlos Ruiz, que era el dueño de esas jugadas. Finalmente Santa María, travesaño, el cabezazo. Sorprende con la zurda el salvadoreño, la estampa en el horizontal, donde acciona comunicaciones pasivo como ha sido el segundo tiempo el Albo, y apareció el Chaco y la mandó adentro y puso el descuento, el gol que mete al partido municipal. Y a partir de ahora me parece que tendremos un partido nuevo, porque municipal se mete a la pelea por el título tras esta anotación que sirve como una inyección de ánimo para los rojos. En una muy buena jugada, primero la falta, cómo la termina ganando Municipal, la táctica fija, Kevin Santamaría, que le pega muy bien al balón, vea, se estrella en el poste, sorprende a JJ, que luego no puede recuperarse porque espera que alguno de sus compañeros en defensa tenga reacción, y es lo que reclama precisamente el guardameta. Aquí el remate, la potencia en el remate de Santamaría termina favoreciendo para que al final se dé la anotación, el 2-1 en el partido. El primer gol para Municipal, Cristian El Chaco Jiménez, el 26, mete de nuevo a los rojos a la pelea por el título. Luis, ha venido el gol del descuento para el equipo Escarlata. Con cautela la celebración se da el cuerpo técnico y del grupo de jugadores que también esperan turno. Kevin Santamaría llegaba bien Paredes otra vez, pero bueno, a corta distancia Municipal y ahora se va el tiro de esquina. Sí, Municipal está materializando los espacios que deja Comunicaciones. Sigue cediendo la propuesta del partido Comunicaciones a Municipal y eso puede traerle peligro. Y Kevin Santamaría es el destacado en este segundo tiempo y aquí está el salvadoreño en el córner. Bien parado estaba Jan Jonathan Márquez, que falló, por cierto, en el momento del remate de Cristian Jiménez. Esto no se ha terminado ni mucho menos, estamos en 73 y medio. Gana Comunicaciones, pero ahora solo por uno. Y Municipal va con todo por el empate, buscaban a Hamilton López dentro del área, cortó bien la lin. Y aquí está Carlos Mejía, a ver si se mueve el Tine Herrera. El Pana Blackburn ya no aparece, ya se fue el Moyo. El cambio que mandó Willy Olivera. Y no encuentran todavía Jairo Arriola, el recién ingresado. Mejía en la individual, hay una falta después del túnel. ¡Ole! Decía el público, tiro libre. Bueno, intenso el partido.
así lo esperábamos, y sobre todo ahora que Municipal ha descontado y se pone con el 2-1, Municipal en la pelea por rescatar el resultado. Ahí está el momento del contacto, y sí, en esa es evidente el contacto, y por lo menos será para tarjeta María. No sé si al final el compañero la termina sacando el árbitro. No, no, María, para Sergio Trujillo, que era el jugador que estaba sobre ese extremo. Vendrá el tiro libre desde el costado izquierdo. Aquí está Jan Jonathan Márquez al área. Defiende bien Municipal. El rebote es para Kendall Herrarte. La pone dividida ahí en la media luna, donde está rechazando Hamilton López. Despertó Comunicaciones, ¿eh? Ahí, aquí está de nuevo con la jugada. El centro de Aparicio. Viene el cambio dentro del área. Busca Agustín Herrera. Llegó el apoyo de Márquez. No hay fuera de juego. Está en la jugada individual de Jan Jonathan Márquez. Abre bien para el mexicano. Viene Agustín Herrera. Va a buscar situación de disparo. La puso a quién, a nadie, únicamente para que rechace largo Municipal, que viene en ataque. Se para mejor en el fondo Comunicaciones. Busca por arriba la dividida Jairo Arriola. La gana bien y le quedó a Kendall. Va de nuevo el petenero, entregó para Jairo. El cuilapaneco pone este centro sobre el segundo palo, nadie. Saque de puerta que favorece a Municipal. Se perdió sorpresa en esa llegada de Comunicaciones. 75 minutos en tiempo corrido. Aquí la repetición en el gol. ¿Cómo favorece el regreso del balón tras estrellarse en el poste para la anotación de Municipal en esa jugada de José Pinto, que sorprende a todos? Recibe el panameño Blackburn. Aquí en la jugada donde no hay falta, reclamaba el público. Ganó bien José Carlos Pinto. Hamilton López la tira dividida. Estábamos viendo la repetición de la anotación del gol que acercó a Municipal. Bueno, señores, todo o nada. 14 minutos de sufrimiento. El rojo a defender el penta, el crema, por el quinto consecutivo. Enfría un poco las cosas Juan José Paredes. Es lo que le conviene a Comunicaciones en este momento. Sufrida final, estamos 2-1 en la vuelta, 3-2 en el agregado. Si empata Municipal, habrá tiempos suplementarios. Si Comunicaciones mantiene esa ventaja y llega a los 90 minutos así, es el campeón del fútbol nacional, Santa María. Está rechazando Wilson Clemente Lalín. Regresan también los dos volantes de recuperación de Comunicaciones. Quedó de frente Trujillo. La jugada va por derecha. 3 en el área para recibir por Municipal. El cabezazo defensivo fue de Lalín. Traba fuerte Jairo Arriola. El rebote le favorece a Jan Jonathan Márquez. La tiene ahora el Tine Herrera. La quiere Blackboard. No se la entregó al mexicano. Ahora sí se la da incómoda. Tiene que llegar a protegerla. Se enredaron los dos extranjeros de Comunicaciones. Pero Blackboard resuelve bien. Apareció por izquierda Jairo. Aquí está la sentencia. ¡Morandi! 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 Está con la atajada de la tarde. Luego cayó el Tine Herrera. Se quedó tendido en el área. ¡Cabezazo! ¡Otra vez! Impresionante, inmaculado Santiago Morandi. El salvador de Municipal en dos ocasiones, jugadas claras para que los cremas se pusieran de nuevo arriba en el marcador. Bien Santiago Morandi en la primera, termina lesionado Agustín Herrera, que aún está resentido, y en la segunda, apenas a una mano abajo donde le duele a los guardametas, termina resolviendo el arquero de Municipal y mantiene con vida a los rojos. Hay jugador lesionado en Comunicaciones. Adelante, Smiley García. Agustín Herrera, después de la jugada que tuvo para poder sentenciar esto, le pega al balón, luego retira un calambre y por eso se queda tendido. No se pudo poner de pie el número 11, el mexicano Agustín Herrera. Lo empezó a atender Morandi, luego llega las asistencias médicas. Está el doctor Fernández ya listo ahí para poder recuperar al número 11 del equipo de Comunicaciones. Prueba de dopaje para Comunicaciones. 28 en la espalda, Francisco Joel Benítez, y 3 en la espalda, Carlos Castrillo. Son los dos hombres que van al dopaje, repito, Castrillo, y también en este caso lo hace Francisco Joel Benítez por Municipal. La chalupa Osmar López, el 77, y José Pinto con el 6, son los dos hombres que van al dopaje en este enfrentamiento. Bueno, viendo la repetición, y viene Paolo de Morandi, muy bien. Viene Paolo, Sí, me parece que ya no va a continuar Agustín Herrera, ya no lo van a confirmar nuestros compañeros en la parte baja. En este momento entrega Paolo Suárez la sustitución al cuarto árbitro. Sí, tiene problemas Agustín Herrera, al 11, que se va a ir Edgar ovacionado. Seguramente la figura del partido no se quería ir, pero ni modo. Eso sí, debo destacar el gesto de caballerosidad, y de fair play de Santiago Morandi. Él fue el primero que atendió a Agustín Herrera en su calambre.
de verdad es. Se va a ir Agustín. Un jugador completo, Morandi. Se va a ir Agustín, ya lo confirma el árbitro número 4, Osvaldo Aldana, ya lleva pues el marcador ahí para poner el número 11, que es el que sale, y la confirmación del ingreso del número 8 en el caso de Rodolfo Paolo Suárez. Y por eso se metió a la cancha Agustín Herrera, porque no se ha efectuado la sustitución. Cayorda la tiene, cuidado Municipal, buen desprendimiento de la línea de volantes. Llegaba Trujillo, la tiene ya Comunicaciones, no está el Moyo en el campo. Decisión del cuerpo técnico, ese fue el consenso, ¿verdad? Al que llegaron, ¿sacamos al Moyo o no? Sí, señor, ese fue el consenso, por eso se reunieron todos. Ahora van a aguantar el cambio, van a aguantar el cambio. Ya el doctor vino y otra vez corrió para platicar con el técnico del equipo de Comunicaciones. Brazo largo, quedan 10 minutos para el pentacrema. A Municipal le quedan 10 para regresar al partido. Aquí están las dos de Morandi, que dejan vivo a la Escarlata. Sí, responsable de que aún mantenga la vida, como bien menciona Edgar en su relato, Municipal en esta gran final. Primero esa de Agustín Herrera y luego acá con Blackburn, como a una mano el guardameta abajo logra contener. 35 minutos, 10 le quedan a Municipal para encontrarse con ese gol que empate el partido. Y ahora de pie el público de Comunicaciones para despedir al número 11, la figura en el partido, Agustín Herrera. Los dos goles de este partido de la final para él, para el 11. Y se viene también, Luis, la variante en Municipal. Osmar López ya recibe las indicaciones de parte de Queoceyán. Sí, pero no sé por qué tardó tanto Manuel Queoceyán. Obviamente son puras decisiones técnicas, pero hace ratos que habíamos visto que le había dicho que apresurara el paso, que iba a ingresar, pero no lo metía Osmar López. Viene Municipal, atención, remate de Santa María, desviado, saque de puerta. Me imagino cómo están todos en casa. Y desde que se fue Ruiz, no es por nada, pero mejoró el funcionamiento Municipal, ¿eh? Este es el pescado ahí en el banco. A mí al menos me parece que así fue. Y además, por supuesto que uno entiende la molestia de un jugador como el pescado, que le gusta estar en estos partidos. Pero si vamos a lo que había hecho dentro de la cancha, creo que si el técnico tenía que elegir entre él o Cayorda, iba a ser el pescado, porque Cayorda ha sido de lo mejor de la ofensiva de Municipal. Listo el cambio, vendrá entonces a jugarse su última variante Manuel Queoceyán. No lo autorizan. Hay un saque de costado para el equipo rojo que está en situación de ataque, por eso lo pararon desde el banco. Le robó Comunicaciones, de atención, defienden 4, atacan 2. Por eso la tiene que aguantar Jairo Arriola, se la tiene que jugar solo. Insiste Arriola, lleva bien la pelota, el árbitro pica la ley de la ventaja. Márquez, la quiere el pana Blackburn. Atención que no resolvió, no culminó la jugada Comunicaciones. Va peleando Jan Jonathan Márquez contra el vértice, se la mandaron hacia afuera. Para afuera, Sergio Trujillo, camisola número 16, se complementan los cambios en Municipal. Ingresará con el 77, Osmar López, del cuadro Escarlata. Y hay pentacrema, ¿dónde la celebración? Inicia acá y se traslada hacia el obelisco. Si hay título rojo, ¿hay título 30 rojo? Celebración, pero mañana, y entiendo, difiero lo que dijiste, pero en el estadio Municipal Manuel Felipe Carrera. Sí, señor. Por temas de seguridad. Exactamente, platicaba con Pedro Arriaza y me comentaba Luis que será mañana por temas de seguridad, como bien lo acota Smiley, pero él me mencionaba la municipalidad como punto de reunión para la gente de Municipal. Bueno, por el momento aquí está ganando Comunicaciones 3-2 a la serie. Ya nos vamos a poner de acuerdo. Entró Paolo Suárez, viene en el forcejeo, cayó sobre el Bisuris. Uy, aquí se desarmó el partido, desarmó el partido. Adelante, compañeros. Y es que lo que pasa, se ensució el partido, sí, te escucho. Y es que lo que pasa que quedó Paolo en medio de tres de Municipal y Helder Archila dejó ir la rodilla, por eso es que se dejó venir el grupo completo de la gente de Comunicaciones. ¿A quién le conviene esto? A Comunicaciones. Sí, pero también deja la pierna ahí, deja el pie, el 8 del equipo de Comunicaciones sobre Claudio Manía Albizuris cuando estaba en el césped del 7. Sí, llevó una patada de parte de Paolo y por supuesto después la reacción de
el 7, Claudio Albizuris. Ahora está sacando las tarjetas amarillas, compañeros, ustedes nos las confirman, Alan, de la parte baja. Amarilla para el número 12 del equipo de Comunicaciones, y Jonathan Márquez, por los reclamos de la última jugada. Y bueno, ahora Cayorda se quedó reclamando todavía acá, que tuvo que pasar hasta el sector de Comunicaciones, del área técnica de Comunicaciones, su técnico, para decirle que se tiene que ir para adelante, que ellos tienen que buscar, pues, el resultado. Sí, estamos viendo la repetición acá con Edgar. Se tenían que ir los dos. Sí, ahí vemos cómo le tira la patada. Se tenían que ir los dos. Paolo Suárez a el manilo, la reacción que tiene el manilo. Y el menos violento fue el que se llevó la María, increíble. Le veían Jonathan Márquez, algo dijo y no le gustó a Guerra. Bueno. Recta final de este partido. Estamos a 6 más lo que quiera adicionar el árbitro Edgar para que concluya el compromiso y Comunicaciones y mantiene este resultado. 2-1 se corona el pentacampeón. A María para Carlos Anselmo Mejía. Le deja una caricia a Hamilton López en el rostro. Ya perdí la cuenta, ¿eh? Uf, qué cantidad de amarillas. Qué partido más accidentado. 7 para los cremas. ¿Cuántas para los rojos, Luis García, en cuanto a amarillas? Para ellos son 6 jugadores amonestados. El último fue Carlos El Pescado Ruiz. Otra vez hay chisme de parte del cuarto árbitro y del asistente número 1. Mientras que Oseyán le dice, hombre, deje de estar dando chismes. El tiempo está en contra de nosotros y deje jugar. Y tiene razón que Oseyán no molestarse. Y lo que ustedes mencionan es puntual, compañeros, porque la señal de que Oseyán va hacia el reloj. Exactamente. Le pide que agilicen el juego. Pero va a sacar a alguien del banquillo de Comunicaciones. Osvaldo Aldana dice, mira, alguien de allá, señala, muestra. A ver. ¿Aquí? André Lacerca. No, Zubich. Zubich. Él salió, pues, favorecido con la excusa. Jorge Zubich, el que se tiene que marchar del banco. Bueno, en eso termina entonces el mensajito de parte del asistente y el cuarto árbitro con la salida de Jorge Zubich. Miren, si no les quieren comprar intercomunicadoras a los árbitros, que usen WhatsApp, hombre. Sí, en serio. Es que no puede ser esto. No, porque cuando hay mucha gente no hay señal. Bueno, hay suena a tono de broma, pero de verdad, esto es serio, señores. Vámonos al tiro libre, pero de verdad es serio. No puede ser que dos veces Guerra tenga que hacer ese recorrido para recibir una instrucción. Bueno, aquí al menos hubo una decisión, no fue como en la primera parte. Tiro libre, cuidado, viene Municipal por el empate. Un cabezazo que queda a la deriva. La viene corriendo Wilson Lalín, va a ganar en velocidad. La manda hacia afuera, saque de costado para el equipo rojo que empuja con todo. Quedan 4 minutos para que termine el encuentro. Kendler Archila que se dé la vuelta ahí. Hamilton buscaba la pelota. El que estaba dándole la espalda a la pelota era Wilson Lalín. Ahora le queda Paredes, que pone un poco de calma. Sudan los cremas, señores, porque el Penta está cerca, más cerca que nunca. Sufre la gente de Municipal. A ver si no, cuando se dé el tiempo completo, los 90, lo que se termine de agregar sean 4. Por algo que traducía yo cuando le explicaba, pues, Juan Carlos Guerra al cuarto árbitro. 4 le dice. 4, entonces veremos si no son 4 los que se tengan que reponer. Roba bien esa pelota Paolo Suárez. Va a aguantar el uruguayo, toca bien. Llegó Hamilton López, le quedó el rebote de nuevo a Paolo Suárez. Se mueve Jairo Arriola, aquí viene Comunicaciones para la sentencia. Jairo en el área, la pelota salió, dice el asistente. Ya no contaba, llegaba también Morán de abajo. 4 minutos, le quedan 3 y entonces 4 son 7. Edgar, el nuevo proyecto realmente para la comisión de árbitros es este. Lo que pasa es que también están buscando patrocinadores porque no son baratos, ni mucho menos ese equipo que estás mencionando. Pero 16,000 quetzales, ¿vale? Sí, por eso, necesitan de un patrocinio porque Federación de Fútbol no se los va a dar. Yo creo que es algo que se puede comprar. Ya Fuchala tiene los intercomunicadores para los clubes, árbitros. Los clubes también están en la obligación, de verdad, de poner un poquito cada uno. Kendel Herrarte. Sí, se lo habían prestado a la Liga de Futsal. Ellos tienen, es cierto, lo que dice Walter. En futsal tiene, que nos hubieran prestado. Hamilton López juega para Osmar. Aquí está Chalupa López, levanta la vista, Comunicaciones se mete en su propio campo. Paredes va por arriba, descuelga bien el portero crema. Ni nervios de infarto. Así es el cierre de esta final del torneo Apertura. Aquí está cuando hace la seña, cuando platica con su asistente y le dice que son 4. Ahí los que se van a adicionar. Veremos si finalmente se hace oficial ese tiempo de adición, los 4 minutos, de parte del profesor Juan Carlos Guerra.
El cabezazo desde el fondo de Castrillo la pone contra el piso. Paolo Suárez la va a hacer en la individual, conduce por toda la línea, barrida que va hacia afuera, lateral. Ahora el equipo crema, arenga su afición Paolo Suárez. 4 minutos. Y escucha al público. Convirtió en el director de la orquesta Paolo Suárez para que el público despertara. Fuera de juego, dice el asistente. Eso ya no contaba. A María para don Jairo Randolfo Arreola Silva. Hay que resistir la pistola más rápida de la liga, ¿eh? Uf. Sí, había fuera de juego. Por Jairo Arreola que continuó la jugada. Ahora la falta es del jugador escarlata. Maximiliano Cayorda se queja de un golpe. Carlos Mauricio Castrillo. ¡Uy! A María para Municipal Luis García. Para Maximiliano Cayorda, 7º jugador amonestado en el duelo para los rojos. ¡Qué desastre eres, eh! Cantidad de tarjetas amarillas. Lo que se guardaron los jugadores en el partido del jueves hoy se destaparon, y también lo hizo Juan Carlos Guerra con las amonestaciones. Muchas de ellas ameritaban la tarjeta. 4 minutos más, ya lo adelantaba nuestro compañero Smiley García. Así que a 4 minutos de que Comunicaciones se corone pentacampeón del fútbol guatemalteco. Solo 4 le quedan a los cremas y ganan la 5ª corona consecutiva, su título 29. Y su clásico también, ¿verdad? Van a estar arriba en las estadísticas de Municipal. Veremos qué dice el equipo rojo, que ha mostrado orgullo y vergüenza deportiva en esta final de vuelta. Aguanta Darwin Oliva, el gol de Cristian Jiménez le dio esperanza a Alito Municipal, pero perdió fuerza, ¿eh? Sería perdió fuerza. El clásico 97 ganado para Comunicaciones. 96 rojos, 91 empates. A María para el arquero, el baile. Sí, JJ Paredes se gana la cartulina de amonestación. A don Edgar Galindo no le importa el próximo torneo, pero no estará tampoco para el partido de inicio en el torneo. Es ¿cuántos bueno. no van a estar de todos los que tenían 3 amarillas hoy? Sí, limpiaron. Aparicio, a excepción del Moyo. Limpiaron, dice Walter. Limpiaron para enero, ¿verdad? Para enero del próximo año. Bueno, uno más de los amonestados en el partido para Comunicaciones, JJ Paredes. Qué ambiente el que estamos viviendo en el estadio. La gente de pie, ovacionando a Comunicaciones, esperando que finalice el compromiso. Son 46, ya estamos en tiempo de adición. A lo largo, Juan José Paredes, han cumplido 2 de los 4 minutos que dijo Juan Carlos Guerra. Hubo una falta ahí en el fondo en contra de Cristian El Chaco Jiménez. Va a cobrar el tiro libre Santiago Morandi. 2-1 el juego de vuelta, 3-2 en el agregado. El uruguayo Morandi la puso cerca del área, va por arriba, gana Francisco Joel Benítez. La tiene Jan Jonathan Márquez y se la dan a Blackmore, puede ser. La aguantó Paolo Suárez. Ahora está habilitado Rolando Blackwell, fueron por izquierda. La jugada para el crema que viene con Carlos Mejía, atención. Nos animan todos a ir. La aguantó y la perdió Mejía. Cabezazo desde el fondo. Gran trabajo defensivo de Comunicaciones para cerrar este encuentro. Se equivocó Márquez. La tiene Hamilton López, tira un pelotazo a ver qué sale ahí arriba. Devuelve ya el paraguayo Francisco Joel Benítez. Hace un esfuerzo Lalín. La pelota sale. 1 minuto nada más. Cuestión de segundos para que concluya el partido. Comunicaciones se defiende con todo ya Municipal. Esta podría ser la última jugada del compromiso. Hacia atrás para que venga el pelotazo. Van a buscar a Hamilton López. ¡El remate! Uf. Hay otro balón dentro del campo que defiende el equipo de Municipal. Bueno, y en esta sorprendía Hamilton López. Al final únicamente Paredes acompañando la trayectoria del esférico que terminó a un costado de la portería.
A ver, Smiley, recuento de celebración para Comunicaciones y al final se da el pentacampeonato. Inicia acá en el estadio y luego se trasladan, bueno, conforme se vaya dando el tiempo, hacia el obelisco será la celebración. Salió Paredes, se termina el partido. Comunicaciones está siendo pentacampeón. No le alcanzó a Municipal, falta sobre Márquez. Esto es todo, me parece. El penta es crema. Comunicaciones pentacampeón. Comunicaciones pentacampeón. El crema es penta. El algo es penta. Y así celebra el público de Comunicaciones. Lo soñaron y hoy se está haciendo realidad esta fecha que queda en la historia para los cremas, el pentacampeonato. Sueño que inició con el profesor Iván Franco Sopeño y que se fue consolidando hasta que ahora Willy Olivera consigue este título tan importante. Comunicaciones es pentacampeón. Adelante, compañeros. Pues bueno, aquí se reúne el equipo completo de Comunicaciones. Aquí está reunido el equipo completo de Comunicaciones. Vamos a ver a quién buscan, a Willy. Vamos a escuchar al técnico, pentacampeón del fútbol guatemalteco. Y lo bañaron a Willy Olivera. Se abraza. ¡Viva! ¡Viva! ¡Eso es! William Fernando, sos campeón, sos pentacampeón con Comunicaciones. Bueno, todos lo abrazan. Sos pentacampeón con Comunicaciones, te lo decía Will. Sí, gracias a Dios. Creo que hicimos un trabajo enorme, los jugadores, cuerpo técnico, directivos y cada uno de la familia, cada una de las familias de nuestros jugadores estuvo en las buenas y en las malas, y para ello va esto, este triunfo grandioso. En especial se lo quiero dedicar a Dios, a mis hijos, a mi señora, que los amo y que muchas gracias por todo. En la transmisión decían mis compañeros que dirigiste todas las categorías de Comunicaciones y al parecer en todas conseguiste título, Will. Sí, gracias a Dios. Hemos conseguido muchos títulos para esta gloriosa institución que también nos ha dado mucho también. Bueno, te dejo celebrar las palabras de William Fernando. Hoy Olivera, voy a meterme directamente con el grupo, con la gente, con el equipo de Comunicaciones, porque al final aquí todos celebran, todos se abrazan. Voy a ver si me logro meter aquí con lo que nos va dando chance, permiso, Carlos Eduardo, Agustín Enrique Herrera Osuna. Bien, muy contento, agradecido con Dios por todo el torneo, por todo el campeonato, por todo lo que vivimos, lo que sufrimos, y qué bueno que hoy pues ahí está. Ustedes observan y se dan cuenta de cómo respaldan a Agustín, que sigue acá. Pues mira qué momento conseguiste esos goles tan importantes para la historia del equipo. No, pues gracias a Dios, gracias al esfuerzo de todos mis compañeros, que todos peleamos por el fin común, siempre lo dijimos, no importa quién anote los goles, lo importante es ver esto, ¿no? Que gracias a Dios se nos da hoy un título y no hay palabras. Las palabras de Agustín Herrera. Luis García, en otro punto, Huicho. Está la celebración de el 10 en el equipo de Comunicaciones. Es que se lo dedican todos los jugadores a Rigoberto La Chula Gómez. Ese, por eso, así se vive. José Manuel, le dedican este penta a Rigoberto La Chula. Creo que es bien difícil porque acá mismo nosotros perdimos el penta, ¿no? La primer final, y hoy poder estar acá celebrando, creo que no tiene precio. Son las revanchas que da el fútbol y pues estamos felices. Y queremos dedicárselo a nuestras familias, que fueron las que siempre estuvieron con nosotros. A toda la gente que estuvo en las malas, ¿no? Que por ahí tal vez eran solo 100 en el palco. Y ahí muchos aparecían solo cuando ganábamos. Creo que hoy estamos muy felices y ojalá sea una fiesta. José Manuel Contreras, Smiley, adelante. Rigoberto Gómez Leines recibe la felicitación del grupo. ¡Bien, bien! Llega Carlos Eduardo Gallardo. Bueno, ahí está Jairo Arriola. Voy a ver si logro hablar. Rigoberto, un momento, por favor, Rigoberto. Rigo, miren qué momento se da este título. Voy a ver si logro pues tenerlo acá.
¿Qué momento será el título? Mira, digo, ¿y cómo se expresa el grupo completo hacia usted por lo que significa dentro de ese camerino? Sí, obviamente era algo que no tiene palabras para agradecerle a los muchachos. Ellos se han esforzado al máximo, yo creo que se lo merecen. Lo hacen sentir importante a uno, lo hacen sentir parte de este grupo y como yo les decía, yo me quiero ir, pero me quiero ir como pentacampeón. Me quiero ir ganando eso porque era una espina que teníamos clavada, era algo que lo añorábamos, que era un sueño que hoy se está cumpliendo. En algún momento me vieron llorar en la General Norte, cuando perdimos por goleada, y yo creo que esas personas que se siguen burlando, que se burlen hoy, porque ya no tienen argumentos para decirnos que no somos igual que ellos. Ya les empatamos, ya tenemos la quinta, así es que ahora vamos por el Hexa y vamos a hacer historia, porque este grupo se lo merece. Este grupo hoy por hoy es el mejor equipo en Guatemala, tiene juventud, tiene talento y tiene otros ingredientes que ustedes ya lo han visto en esta serie de finales. Yo creo que por ellos es que uno está de pie todavía, para inculcarle a ellos de que este sentimiento por este club, por esta institución, vale más que cualquier cosa, y eso no tiene palabras. Las palabras de Rigoberto Gómez Lainez. Gracias, Chula. Luis García, en otro punto. Adelante con más detalles. Efectivamente, Smiley, colocándose la camisola con el 29, Jan Jonathan Márquez. Pues un título más en tu carrera futbolística, haciéndolo con los Salvos, Jan. Sí, importante. Sabíamos que teníamos que festejar hasta conseguirlo. No se puede festejar antes de llegar al objetivo. Creo que hoy dimos cátedra que este equipo ha trabajado durante varios años, y no solo durante varios años. Este objetivo es para cada una de las personas que ha trabajado para esta institución, jugadores con mucho recorrido que han estado formando parte de este glorioso equipo, para todos ellos, y un saludo también especial para mi familia y también para todos mis entrenadores desde pequeño que ahora seguramente me ven a través de la televisión, pero ellos son parte de esto. ¿Ese tiempo de unificación de criterios, ese tiempo de trabajo, crees que fue la base realmente, Ian, o hubo algo extra que se fue dando durante todo este tiempo? El equipo tiene una metodología de trabajo muy importante, no solo grandes futbolistas, sino que grandes personas, y eso es lo que ha logrado la unidad y el compañerismo. Creo que es increíble lo que pasa ahí adentro de esta institución. Siempre estamos bien organizados, la verdad. Bueno, ya, gracias. Bueno, saludos. Adelante, Smiley. Bueno, escuchamos ya la celebración de parte de este grupo. Carlos Fernando Figueroa Martínez platicaba ayer con él y decía: qué jugador tan bendecido, porque has conseguido todo en tu carrera, Carlos, y hoy otro título de 5 copas consecutivas. Sí, no, la verdad que no puedo ni hablar bien. Creo que es una bendición. Como te dije ayer, yo no quería pensar en eso, estaba enfocado en jugar, y bueno, Dios y la vida y el fútbol me da esto. ¿Qué puedo decir? Mi esposa, mis hijos, mi familia, son todo para mí, y es gracias a Dios que he podido conseguir todo, y agradecerle a toda la gente, sin palabras. Este grupo tiene muchas cosas que hacen pues sentirse así. Este grupo tiene lo que tiene que tener un campeón, tiene 5 torneos, y si mantenemos el orden y mantenemos, si nos organizamos, vamos a seguir ganando más torneos. Gracias, Carlos. Gracias. Luis, con más detalles en otro punto. Con Wilson Lalín, te saludamos. Wilson, estás en vivo para toda Guatemala a través de Canal 13, el super canal. Pues no cabe duda, con mucho esfuerzo llegaste a este equipo, te involucraste y mira, pues se obtiene el Penta también ya ahora con tu estadía en Los Salvos. Sí, creo que es una gran bendición. Primero, el estar en un gran grupo como es Comunicaciones. Se me abrieron las puertas hace año y medio y creo que ya llevo 3 títulos al hilo. No es fácil venir a pelearle un puesto a tanto jugador que tiene muy buen nivel, y la verdad que contento de dar otra copa a toda esta afición linda y principalmente a mi familia. Por ahí de repente los golpes, las lesiones no te permitieron tener un buen torneo este. Creo que así es, esto así es. Creo que en mi lugar lo hizo Machaca, es de felicitarlo, mis respetos para él. Lo vino a hacer muy bien, creo que aquí se aprovechan las oportunidades. Él no estuvo porque estuvo lesionado y me tocó a mí, creo que era hacer el trabajo mucho mejor como él lo venía haciendo. Y lo felicité porque hizo un buen torneo y también va para él. Creo que es su primer título y contento, y creo que
Esto es una familia, hay que abrazar a todos, juegue o no juegue. A celebrar, Wilson. Gracias a ustedes. Gracias a Wilson Alín Smiley con otro jugador. Voy a estar con Rubén Darío, el Machaca Morales, el de Lanquín. Mira qué regalo el que le estás dando a Lanquín. Sí, contento. No tengo palabras para toda mi alegría. Agradecido con mis compañeros, con el cuerpo técnico. La confianza de haberme traído aquí. Cuando nadie daba nada por mí, ahora les demostré que sí tengo lo que tengo y vine el más grande de Guatemala y no solo soy campeón, soy pentacampeón y es una bendición de Dios también. Machaca, ¿una lesión te aleja de poder estar hoy peleando dentro de la cancha? Sí, tranquilo, sí. Tenía las ganas, me estaban ganando, pero el cuerpo técnico y médico me dijeron que no, que se me podía romper el aductor y voy a pasar 2 meses más fuera, pero tranquilo con la confianza que me dio mis compañeros, el cuerpo técnico y todo que es suficiente. Pues bueno, ahora celebrar una blanca Navidad en Lanquín. Sí, la verdad que agradecido con mucha gente, muchos amigos me han llamado, no solo de Lanquín, de Cabón, mi madre. Bueno, Rubén Darío, el Machaca Morales, que se rompe en llanto, es muy bien. Buenas noches, familia Crema. Después de haber disfrutado de estos dos partidos tan importantes para nosotros que nos dio el camino hacia la historia, creo que una satisfacción enorme donde logramos en dos partidos que fueron muy difíciles, porque me recuerdo que en el primer partido un empate 1-1, donde se nos ponen a ganar al principio y tuvimos la suerte de empatar rápido. Fue un campeonato donde creo que el equipo fue muy sólido, el equipo nuestro siempre fue muy sólido, donde de los campeonatos anteriores que se habían logrado, el primero con Ronald, los otros 3 con Iván, decidimos también afrontar el reto de lograr la historia, porque estábamos cerca de haberlo logrado. Como todos saben, nosotros siempre integramos el cuerpo técnico con Iván, y esto no empieza de este penta ni del campeonato con Ronald, sino que empezó desde antes, cuando se logró el bicampeonato. Ya empezaba a formarse este grupo que nos dio muchísimas alegrías. Y la verdad que decidimos reforzar el equipo en puestos que pensábamos que nos hacían falta para lograr esa historia, porque era importantísimo. Estábamos tan cerca de lograrlo y creo que queríamos salir de ese famoso pentacampeonato de los rivales que nos pasaban por la cara cada rato. Y bueno, y fue una fase donde recortamos una distancia grandísima en clásicos que teníamos detrás de ellos y en campeonatos. Y en el famoso histórico penta que siempre nos mostraban, ¿verdad? Entonces pensábamos que con la llegada atrás de Rubén Morales, trajimos a Carlos Gallardo, vino Enrique Miranda también a reforzar la media cancha, adelante trajimos 2 jugadores que fueron muy claves para nosotros, como Rolando Blackburn y Agustín Herrera, que fueron claves, y ni que hablar del rendimiento de los jugadores nacionales y que eran base del club y que se formaron en el club, que fue importantísimo para nosotros. Luego, como les decía, luego de ese empate 1-1, nos toca definir en casa con nuestra gente y bueno, empieza ese nerviosismo de estar tan cerca de lograrlo, ¿verdad? Ese compromiso que teníamos todos, que sabíamos que era la oportunidad nuestra, y arrancamos un partido donde la verdad que salimos en el segundo partido y lo vieron como salimos a comernos vivo de una vez al rival. Sacamos la ventaja de 2 goles, pudo haber sido de más porque el equipo tuvimos muchas más chances y no las pudimos definir, pero era un equipo que avasallaba, que era la verdad que controlaba el partido de principio a fin. Y bueno, y al inicio del segundo tiempo creo que también seguíamos dominando el partido, tranquilos, y después en una jugada esporádica Municipal nos descuenta, se nos pone 2-1, y bueno, siempre el nerviosismo, creo que faltaban como unos
15 minutos para el final del partido. Siempre nerviosismo de que te puedan empatar, pero un partido donde lo controlamos y creo que fuimos justos y merecedores de ese torneo. La verdad que el esfuerzo que hicieron los jugadores, el esfuerzo que se hizo durante todo el año, las metas que nos fijamos, estaban dando el primer resultado. ¿Y por qué les digo el primer resultado? Porque al terminar el partido se sintió una emoción enorme, ¿verdad? Efusivos, todos nos abrazábamos, logramos nuestro primer objetivo. Creo que al otro día, cuando en tu casa te levantás y abrís los ojos, antes que nada de dar gracias a Dios, ¿verdad?, por todo lo que había pasado, sentís como una paz, como que la habías logrado el primer objetivo. Pero ya cuando me senté, yo no desayuno, tomo mate, ¿verdad? Pero cuando me senté a tomar mate en casa, yo dije, tranquilo, ya se me vino la presión del sexto, ¿eh? De que estábamos tan cerca de hacer la historia y de pasar a nuestro rival, que empecé a trabajar y empecé a hacer apuntes y empecé a ver cómo íbamos a hacer para lograr ese sexto título, ¿verdad? Pero bueno, eso nos queda de anécdota y volver a disfrutarlo, la verdad que es increíble, ¿verdad? Así que les mando un abrazo a todos y ojalá que pronto podamos estar otra vez celebrando todos un nuevo título del club.